Grupo Informativo El Guardián presenta Destino Alcaldías 2020. Hola, buenas tardes. Gracias por estar en sintonía de Políticamente Incorrecto. Hoy desde un lugar muy hermoso, con una panorámica increíble y con un ambiente, aunque a temperatura está frío, es un ambiente muy rico porque es una fiesta electoral. Voy a decirte que, hola amigos, primero que todo, gusto saludarles. Este saco nunca me lo pongo porque es un saco muy europeo. De temperaturas muy bajas y nunca me lo había podido poner hasta que hoy se me hizo el día. Gracias, Cristian. Gracias a usted, más bien, gracias porque está en compañía de Políticamente Incorrecto. Hoy, como ya lo pudo notar, estamos desde el cantón de Vázquez de Coronado. Mucha gente le dice solo Coro. Y le pasa lo que ayer lo pasaba en Monte de Oca, que nada más le dicen San Pedro, señor director. Uh-huh. Aquí es Vázquez de Coronado. Este es el cantón que tiene más de 73 mil habitantes. Y ojo, solo el 7% participó las elecciones anteriores. Estamos hablando de menos de 4 mil personas aproximadamente. Esa es la votación. ¡Wow! Increíble. Nadie vota en este cantón. Bueno, yo creía que nadie votaba, pero ahora sí veo un tupido parque, una representación muy variopinta, y me parece que vamos a tener un 2 de febrero lindísimo. Desde mariachis, pericos, la gente del Frente Amplio, la gente del PIN, la gente de Nueva República. Local, Nueva República, en fin, hoy hay de todo y para todo. Restauración Nacional, que hoy hace la excepción, porque Restauración no había estado en ningún debate, en ningún conversatorio que habíamos realizado, o solo en Alajuelita. Solo en Alajuelita, señor director. Solo en la abuelita, pero aquí tenemos un elemento importante. Tenemos cartón lleno, como dice usted, pero adivine quién falta. Ni idea, es que no hace falta el que no viene. Rolando Méndez, el actual alcalde de Vázquez de Coronado, no está. Y bueno, ¿y por qué no está? Bueno, si estamos hablando que la MUNI queda como a 100 metros. Bueno, le cuento algo y le cuento algo a los amigos cibernautas. Lo vine a buscar, Richard. Vine a buscarlo y me dijeron que no estaba. Le dejé el mensaje y gracias a Dios, aquí estoy esperando. Bueno, la verdad es que agradecemos a todo este bellísimo cantón, a toda esta gente preciosa, a este parque impresionante. Hoy con bullicio, hoy con niños jugando, hoy a diferencia del día de ayer, ve el ventolero que está haciendo un ventolero pero espectacular, y la verdad es que por dicha hay que amarrar, ¿verdad? Hay que amarrar las cosas porque aquí este lugar sí se las trae, mi estimado. Hay que amarrarse hasta uno mismo, ¿eh? Señor Jesucristo, hasta que el corazón se me partió en tres. No se preocupe que todo está bajo control. Así que yo lo que diría es que bajemos las luces. Más bien, Luis, baje las luces porque no podemos andar ahí jugándola, porque si, mira, yo que estoy agarrado a vos, así firme, porque mi estimado, usted es una buena ancla. Gracias. Porque si no, dice que mi amigo de Liberación me dijo ahora que terminaría en Guadalupe, porque como están las vainas, está feo, y a propósito, como no ha almorzado, está más fácil el asunto para el ventolero. Bueno, cuidado con el viento, señor director. ¿Sabes dónde vamos a ir a pasear el domingo? Sorpréndame.
Diego, listos con Biocaminatas, estamos listos con Biocaminatas porque a partir de ahora Biocaminatas nos lleva a pasear todos los fines de semana. Este fin de semana tenemos un viaje espectacular, así que vamos a conocer dónde vamos a ir a pasear este fin de semana antes de entrar ya con el detalle del conversatorio aquí desde un lindísimo Vázquez de Coronado, un cantón precioso, un lugar hermosísimo con una gente espectacular, una gente pero carguísima, y estamos por... muy contentos y agradecidos con el Todopoderoso, Cristian. Y además, señor director, para la próxima semana tenemos más conversatorios, más cantones, más diferentes realidades que vamos a estar detallando acá en Políticamente Incorrecto. Vamos a ir al corte. El primer corte es el de Biocaminatas para la recomendación a todos ustedes, porque Biocaminatas, nuestro socio comercial, nos lleva a pasear. ¿A dónde nos va a llevar a pasear? Hacemos el corte y ya entramos desde ya con todos los detalles que tienen que ver con este conversatorio desde Coronado. Mi compañero Cristian va a hacer la presentación y cada uno de ellos va a tener, ¿cuánto tiempo? 2 minutos, señor director. ¿Para presentarse? Sí, señor. Listo, entonces vámonos, pausa comercial y volvemos. Somos Políticamente Incorrecto, el guardián desde Coronado. Ya volvemos. ¿Y a dónde vamos este finde? Programas, lo que hemos visto en los últimos 4 o 8 años, estamos trabajando perfecto, tenemos una comunidad que se está levantando, que está surgiendo, y estamos muy agradecidos por eso, así que invito a todos a votar por la Junta, para que juntos salgamos para eso. Vote Junta. Basta ya de votar por los mismos de siempre, esos que incumplen sus promesas y se jactan de hacer pequeñas obras con el dinero de los moravianos, cuando esa es su responsabilidad. Eso es como aplaudirle a un cajero automático por darnos nuestro dinero. Vecinos de la Trinidad, vecinos de San Jerónimo, vecinos de San Vicente. Por eso, este domingo 2 de febrero, vote por el partido Unidos Podemos en las 3 papeletas. Un partido basado en principios y valores, donde la transparencia, la honestidad y el bienestar de todos los moravianos es nuestra razón de existir. Vecinos de la Trinidad, vecinos de San Jerónimo, vecinos de San Vicente, no deje que otros decidan por usted. Por eso, el domingo 2 de febrero salgamos a votar con los amigos, con la familia y con los vecinos por el Partido Unidos Podemos en las 3 papeletas. Desde el cantón de Vázquez de Coronado,
bastante frío, bastante viento. Hoy estamos en un conversatorio más acercando chao, la cariño, política chao. Cantonal a esto que es el Cantón de Básquet de Coronado en esta ocasión. Para iniciar la presentación, en este momento tenemos a don José Ángel Barrientos Araya, del partido Auténtico Labrador. Don José, a partir de este momento, 2 minutos. Se salvó Roxana. Listo. Muy buenas tardes, mi nombre es José Barrientos. Soy candidato a alcalde por el Partido Auténtico Labrador de Coronado, único partido coronadeño que participará en estas elecciones municipales. Soy técnico medio en construcción civil, soy ingeniero civil en formación. Laboro en la municipalidad desde hace 9 años. Actualmente soy jefe de la plataforma de servicios. Trabajé en el departamento de Catastro. Fui encargado de la comisión de emergencias durante 5 años y encargado de proyectos. Los proyectos que se ejecutaron fueron obras públicas, donde se presupuestó, se dirigieron obras, y eso me permitió conocer del ámbito municipal. Nunca he estado en la política, pero viendo la necesidad de un cambio, viendo que necesitamos un Coronado que se actualice, un Coronado que vaya de acorde al siglo XXI en el que estamos, me llevó a tomar la decisión de asumir esta alcaldía, y por eso es que hoy, muy humildemente, les solicitamos a todos que investiguen nuestro plan de gobierno, que voten informados, que se acerquen al Partido Auténtico Labrador si quieren ser parte de este cambio. Es el partido azul, amarillo y verde. En las papeletas estamos de penúltimo. José Barrientos, nuevamente le repito, candidato a alcalde por el Partido Auténtico Labrador de Coronado. Gracias a don José del partido Auténtico Labrador de Coronado. Continuamos entonces en el uso de la palabra con el Partido Unidad Social Cristiana. En este caso tiene el uso de la palabra don Fernando Gutiérrez. A partir de este momento, don Fernando. A partir de este momento, don Fernando tiene 2 minutos. Tiempo. Mi nombre es Fernando Gutiérrez, quiero agradecer al Guardián.cr, a Cristian, a Richard, por la oportunidad que está dando, que fortalece la democracia costarricense. Tengo 40 años de vivir en Coronado y quiero trasladar todo mi esfuerzo y experiencia en beneficio del mejoramiento de muchos coronadeños. Estudié ingeniería, administración de negocios, con énfasis en mercadeo y finanzas. Tengo una especialidad en alta gerencia en pymes, y igualmente una especialidad en cooperación internacional. Tengo experiencia en administración pública, como internacionalmente, y en el sector privado. En administración pública, el último cargo que tuve fue ministro de Ciencia y Tecnología, y en la parte internacional fui subsecretario general del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, donde participan más de 10.000 científicos y técnicos en áreas específicas, en proyectos de agroindustria, TICs, turismo, ambiente y otros. En el campo privado incursioné a los 17 años en el sector laboral y después decidí emprender una empresa en la parte de pastelería aquí en Coronado. Y ahí aprendí no solo los procesos, sino también todo el tema de las dificultades que tienen las pymes. Actualmente soy asesor en el sector empresarial a nivel internacional en política científica y tecnológica, y hemos incursionado en todos los temas de servicios en línea. Muchas gracias a ustedes. Listo. Gracias a don Fernando del Partido Unidad Social Cristiana. Vean, lo importante de hacer estos conversatorios es que nos permite acercarnos a otros medios de comunicación. Queremos saludar a la gente que nos está sintonizando en este momento y que está escuchando el programa por Radio Élite, una radio local, una radio de acá, de Coronado, a través de los 88.5. Muchísimas gracias a la gente de Radio Élite que está siguiendo, al menos en este caso también, la transmisión por radio. Vamos a continuar entonces en el uso de la palabra con don Alejandro de Liberación Nacional. Él tiene a partir de este momento, don Alejandro González tiene a partir de este momento 2 minutos.
Buenas tardes a todas y a todos. Aquí el periódico Noticias El Guardián, por esta iniciativa. Me parece que es importante en la línea del fortalecimiento de los procesos democráticos como este que estamos viviendo, igual a toda la ciudadanía del Cantón Vázquez de Coronado. Mi nombre es Alejandro González, soy politólogo, soy licenciado en educación no formal. Tengo nuevas tecnologías de la información y la comunicación por la Universidad de Salamanca y además tengo cinco años en filosofía y 5 años de administración de empresas por la Universidad de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia. Asimismo, he tenido una participación importante en algunos órganos aquí en el Cantón de Coronado, como fue la Junta de Educación, la Junta Administrativa del Liceo Coronado, la Junta de Salud aquí con la clínica. Y también presidí el municipio en los años 90, en una época muy próspera para el desarrollo de este cantón. Y por supuesto hoy, en este conversatorio con todos nuestros compañeros y compañeras que aspiramos a la alcaldía de Coronado, tenemos una obligación, si se quiere, de poder plantear ideas, plantear propuestas, porque Coronado hay que ponerlo a volar alto. Y sin lugar a dudas, nosotros, Coronado se ha quedado estancado y nosotros tenemos la tarea, la obligación, no solo desde la alcaldía y de la municipalidad, sino desde los diversos órganos y la sociedad civil de este cantón y toda la ciudadanía, de poder transformar y dar un cambio cualitativo a nuestro cantón. Tenemos las condiciones, tenemos las oportunidades y tenemos que profundizar en esa línea. Muchas gracias a don Alejandro de Liberación Nacional. A continuación, en el uso de la palabra, tiene el partido Nueva República. En este caso, don Eric Camacho tiene hasta 2 minutos para hacer su presentación. A partir de este momento, 2 minutos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Camacho, represento a Nueva República Coronado. Quiero invitarlos a cada uno de ustedes a apoyar nuestro partido Nueva República. Nosotros somos un partido bastante nuevo, un partido que viene casi que inaugurándose, pero queremos hacer las cosas bien. Nosotros estamos deseando venir a progresar en Coronado, hacer un proyecto realmente que crezca Coronado, que no venga a mentirle a la gente, porque la gente dice que es que vienen a robar y la mayoría vienen a robar. Señores, nosotros como coronadeños debemos de enseñarle a la gente que las cosas se pueden hacer y se pueden hacer bien. Yo les pido a cada uno de ustedes coronadeños, utilicemos la cabeza al votar, dejémonos de estar en eso de que si aquel roba o aquel no roba, todos llegan y perdonen a ganar, pero lo más importante es que gane Coronado. Ya saben, para este 2 de febrero los invito a votar por Eric Camacho, Nueva República. Muchas gracias. Gracias a don Eric de Nueva República en el uso de la palabra en sus 2 minutos, hasta 2 minutos. Y a continuación vamos a tener el uso de la palabra de el Frente Amplista Jimmy Sánchez. De nuevo, el saludo para los amigos que nos sintonizan a través de los 88.5 de la radio acá, de la radio local de Coronado. Ahora sí, entonces, Jimmy Sánchez de Frente Amplio en el uso de la palabra hasta por 2 minutos. Un gusto saludar a todo el pueblo de Coronado. Yo soy Jimmy Sánchez, candidato por el Frente Amplio. Como joven coronadeño, creo que los jóvenes tenemos la oportunidad y la responsabilidad de transformar nuestro cantón. Somos un equipo con una mezcla de personas con experiencia y conocimiento, profesores, administradores, entre otras diversas profesiones, personas que nos dan el respaldo y la garantía de conformar un equipo listo y preparado para enfrentar los retos que nos pone la municipalidad, el reto de sacar adelante a nuestro cantón. Tenemos grandes potenciales, tenemos un gran cantón por sacar adelante y tenemos toda la gente que nos puede colaborar y con la que queremos trabajar para sacar adelante nuestro Coronado. Somos un pueblo que tiene bellezas escénicas increíbles, que tenemos un potencial enorme en cuanto a juventud, en cuanto a adultos mayores.
tenemos mucha capacidad. Tenemos que sacar adelante nuestro cantón por la juventud, porque somos nosotros quienes tenemos la capacidad de poder transformar no solamente el futuro, sino también el presente. En estas elecciones tenemos la oportunidad de poner rostros nuevos, tenemos la oportunidad de tener personas frescas en la municipalidad. Hagamos un cambio, cambiamos la página, démosle la oportunidad a rostros nuevos de transformar el cantón, porque somos nosotros, la juventud, los que tenemos la oportunidad para hacer algo diferente por el cantón. El próximo 2 de febrero, por favor, contemos con su voto y sacamos adelante nuestro cantón. Muchas gracias. El Frente Amplio en el uso de la palabra con Jimmy Sánchez es el que usted acaba de presenciar en esta transmisión del Guardián.cr y, por supuesto, el programa Políticamente Incorrecto. A partir de este momento, entonces, van a correr los 2 minutos de presentación. En su caso será don Gustavo Castro, del Partido Restauración Nacional. Don Gustavo, 2 minutos, hasta 2 minutos. Muy buenas tardes, la bienvenida primero que todo y el agradecimiento al periodista Richard Molina, a Cristian, a todo su equipo de trabajo por este gran esfuerzo que no hace otra cosa más que engrandecer la democracia de Costa Rica, y bienvenidos a nuestro querido cantón en esta hermosa tarde de enero, porque coronados somos todos. En Restauración Nacional impulsamos 3 ejes principales dentro de nuestro plan de gobierno en un modelo solidario. Soy Gustavo Castro, candidato por la bandera que usted ve aquí, azul, amarillo, con el sol de justicia, para darle un cantón más solidario a todos los coronadeños en sus 5 distritos, principalmente enfocados en el área de la seguridad, una materia que nos compete a todos, en donde queremos fortalecer de lleno la policía municipal y capacitarle constantemente. Además, la educación, un tema que es sumamente importante porque definitivamente es el futuro de nuestro cantón y el futuro de nuestro país. ¿Cómo? Dándole becas, en un esfuerzo que ya estamos realizando, no a partir del 1 de mayo, desde ahora, gestando convenios con diferentes institutos y universidades públicas y privadas para que los coronadeños accedan a las becas que le permitan ser profesionales y tener un mejor cantón. Y además también en el área de la zona alta de nuestro querido cantón, porque históricamente hay lugares rurales que han sido olvidados por el gobierno central y también por los gobiernos locales. Y en este caso, lugares como Cascajal, como Montserrat, como Las Nubes y el mismo San Rafael no pueden continuar en el olvido. Vamos a trabajar para precisamente llegar y que tengan un gobierno de altura, un gobierno local de altura, cada uno de los diferentes 5 distritos, porque como les reitero, coronados somos todos. Como un ciudadano más y como periodista, segundos, he liderado diferentes luchas en diferentes sectores de Coronado, tales como Cascajal e incluso Dulcenombre de Coronado, donde resido actualmente, para dar mejores oportunidades y mejores condiciones a los coronadeños. Si lo he logrado como ciudadano, tiempo, con el apoyo de muchos coronadeños, ¿cuánto más haremos si usted me permite con su voto respetuosamente llegar a la alcaldía? Muchas gracias. Muchas gracias a don Gustavo Castro de Restauración Nacional por su participación. Y la última, según la rifa previa hecha para utilizar la palabra, la última persona es doña Karen Marchena del Partido Integración Nacional, el PIN. A partir de este momento, doña Karen tiene hasta dos minutos. Buenas tardes, mi nombre es Karen Marchena, soy vecina de Dulcenombre de Coronado. Madre, una mujer íntegra y de muy buenos valores, de principios, con 2 hijos hermosos y una nieta, he decidido llegar a la alcaldía de Coronado porque siento que soy una mujer que tiene toda la intención de trabajar por este hermoso pueblo, ya que he visitado comunidades que me han ayudado a hacer mi plan de gobierno, porque el cual ha sido diseñado exactamente con las necesidades reales de este tan lindo cantón. Luego, quiero comentarles que definitivamente quiero generar para este cantón empleo, quiero llevar este cantón a un desarrollo socioeconómico, pero con equidad en los distintos distritos del cantón. No obstante, en Coronado vemos un índice de inseguridad bastante alto, el cual quiero llevarlo a índices muy bajos,
porque tengo proyectos de creación de empleo, porque sabemos que gran parte del desempleo que existe es exactamente por la falta de trabajo que existe en este pueblo. No obstante, quiero decirles, coronadeños, que en mí pueden encontrar una persona que siempre va a luchar para que ustedes tengan un bienestar y este pueblo pueda crecer en todos los ámbitos. Además, quiero contarles que tengo un grupo de trabajo capacitado y con muchos deseos de trabajar, que yo creo que es el principal requisito. Tiempo, muchas gracias, doña Karen. ¿Sabe qué? Está haciendo un frío, que aquí me está diciendo un amigo, me dice, espérese por ver, Juan Félix Núñez Bogantes, dice, Richard, a los 150 metros, oiga, Valerio, a los 150 metros están vendiendo tortillas con queso riquísimas, solo en Coronado, así que imagínese usted, terminamos aquí, vamos a tomar café ahí. Ok, perfecto, se vale decir el nombre del lugar, porque yo lo conozco. No me lo dijo, la verdad. Muchas gracias, una audiencia espectacular, la gente quiere ver a sus candidatos en Coronado, y nosotros estamos felices de que la gente nos haga esta oportunidad. Bueno, ¿le gustó dónde nos va a llevar Biocaminatas este fin de semana? Miramar, una cueva donde uno puede llegar y nadar naturalmente y llegar hasta una depresión preciosísima con Biocaminatas. Recuérdese que el año anterior, señor director, usted me dio el reto de subir Cerro Pelado y se lo subí y se lo bajé. Recuérdelo. Así que... ¡Qué carga, verdad! Sí, cierto, ¿verdad? Y nadar no le prometo, pero flotar sí. Vamos a ir al corte comercial y al volver ya tenemos la primera olla carne, ¿verdad? Para sentarnos con los candidatos y escuchar de qué tienen que hablarnos. ¿Le parece? Hasta 4 minutos vamos a tener una entrevista con los 7 candidatos que se hicieron presentes hoy en el Parque de Básquet de Coronado con una imagen preciosa, bellísima de la iglesia local. En algún momento, señor director, yo soñé casarme en ese lugar. De verdad, así es, una iglesia impresionantemente hermosa. Con una nave increíblemente bella. Nos dijeron que el alcalde mandó a quitar la bandera porque él dice que solo en el septiembre está la bandera. Me parece que uno es tico los 366 días del año, ¿no? En este caso sí. Pero el hombre no, solo en septiembre. Así bueno, que sus razones tendrá, pero no nos parecen válidas. Debería estar la banderita ondeando ahí. Así es, ojalá que la próxima vez que visitemos este lugar en 2 años para las elecciones nacionales, ojalá esté. Señor, corte comercial y venimos con la entrevista 1-1 hasta 4 minutos. Corte comercial, usted está en Políticamente Incorrecto. Ya venimos. ¿Y a dónde vamos este finde? Soy de acá, nativo de Escazú. Invito a todos a votar por la Yunta, por el progreso de este cantón. Soy testigo fiel de que no hemos visto en otros programas lo que hemos visto en los últimos 4 o 8 años. Estamos trabajando perfecto, tenemos una comunidad que se está levantando, que está surgiendo, y estamos muy agradecidos por eso. Así que invito a todos a votar por la Yunta para que juntos salgamos para eso. Vote Yunta. Que lucha siempre por su canto. Thank you.
Basta ya de votar por los mismos de siempre, esos que incumplen sus promesas y se jactan de hacer pequeñas obras con el dinero de los moravianos, cuando esa es su responsabilidad. Eso es como aplaudirle a un cajero automático por darnos nuestro dinero. Vecinos de la Trinidad, vecinos de San Jerónimo, vecinos de San Vicente, por eso este domingo 2 de febrero vote por el partido Unidos Podemos en las tres papeletas. Un partido basado en principios y valores, donde la transparencia, la honestidad y el bienestar de todos los moravianos es nuestra razón de existir. Vecinos de la Trinidad, vecinos de San Jerónimo, vecinos de San Vicente, no deje que otros decidan por usted. Por eso el domingo 2 de febrero salgamos a votar con los amigos, con la familia y con los vecinos por el Partido Unidos Podemos en las tres papeletas. Gracias por estar en sintonía de Políticamente Incorrecto. Nos seguimos apropiando de parques, de espacios públicos, seguimos llevando la política a usted que está del otro lado, y en este momento estamos en el tercer bloque. Ese tercer bloque es cuando sentamos a los candidatos a la alcaldía y candidatas a la alcaldía y les hacemos una entrevista de hasta 4 minutos, señor director. Bueno, la verdad es que es el momento que uno tiene la oportunidad de conocer en primera persona a estos candidatos y escucharlos. Primero voy a conocer un poco. Vos sos muy joven, ¿cuántos años tenés? 29 años. O sea, sos joven, sos oriundo de Coronado, sos coronadeño. 100% coronadeño. ¿Dónde naciste? ¿En qué parte de Coronado? Sé que en el hospital, pero ¿de dónde sos? San Pedro de Coronado. Ah, bueno, ah, una zona que ha cambiado, ¿verdad? Sí, bastante. Sobre todo porque usted es un millennium, ¿verdad? He visto, ya San Pedro era una zona muy de agricultura y ha cambiado bastante, ¿verdad? Porque ahora hay mucha urbe, mucha gente ahí. Sí, prácticamente digamos que podríamos hablar que San Pedro puede andar cerca de aproximadamente un 70% ya urbanizado, quedan muy pocas, tal vez, descotando la colmena, digamos, hablando solo del tema de San Pedro, quedarán unas 4 propiedades que se dediquen a otras actividades, tal vez pecuarias o agro. ¿Pero eso es invasión de terrenos o gente Coronado? No, la mayoría, digamos, es que la urbanización Sinaí, Lotes Méndez, Cerro el Indio, Teodoro Picado, prácticamente todas esas que son las más habitadas y Barrio Los Cedros, ah bueno, y la urbanización San Jorge, prácticamente todas son de antes de la creación del plan regulador, entonces ya. O sea, son la mayoría de gente, pues si no fue oriunda de Coronado en inicio, ya llevan su rato. Ok, vamos a empezar la entrevista a partir de este momento. ¿Principal problema de Coronado? Bueno, el principal problema es la o lo que aqueja en este momento a la ciudadanía, la inseguridad. Según los mapas de calor del OIJ, hemos tenido, por lo menos la última consulta que realicé al 9 de noviembre, teníamos cerca de 1,000 y resto de casos reportados ante el OIJ, y pues lo que normalmente se dice es que nunca se reporta ni siquiera la cuarta parte de los incidentes. Entonces quiere decir que el cantón tiene una problemática de cerca de 11 meses de cerca de 4,000 incidentes, llámese tachas de vehículos, robo, asalto, hurto. ¿Pero hay policía municipal aquí? Tenemos 3 policías municipales. Bueno, ¿para todo el cantón? Para todo el ¿Cuánto cantón. ¿Cuánto mide el cantón? El cantón mide 222.22 kilómetros. ¡Wow! Kilómetros grande esa. Sí, pero hay que contemplar que cerca del 75% es zona agrícola. Bueno, la gran mayoría es parque nacional en realidad, pero hay una parte agropecuaria en la zona alta, pero tenemos el Braulio Carrillo, toda la ruta 32 es parte de Coronado, y entonces hay que contemplar que cerca del 25% de Coronado es lo que es está urbanizado o habitado. Auténtico labrador coronadeño tiene claro que hay distintos Coronados. Hay una gente que tiene mucha plata, pero hay otra gente que casi no tiene plata. ¿Cómo se mide eso?
Ok, tenemos diferentes puntos. O sea, está la gente adinerada, está la gente que no era arriendo. ¿Dónde vive la gente de plata aquí en Coronado? Están distribuidos. El no hay un barrio, no, no. No es como ayer en Montes de Oca, donde hay una zona muy rica como los Yose, hay una zona muy, muy pobre. Tal vez hablas de algunas urbanizaciones y ya te haces la idea de que son de clase media. Tal vez si hablas de los Alpes, de algunas, ya te haces, de algunos condominios, te haces idea que son un poquito de condiciones económicas más elevadas, y empiezas a mencionar otras partes que tal vez empieza a bajar de clase media, y están, digamos, ya los sectores que tenemos con los famosos o denominados precarios, ¿verdad? Que son las partes tal vez más vulnerables, de más necesidad de trabajo y otras cosas, pero no está tan ubicado como las clases sociales no están tan divididas. Hay sectores donde... mezclados. Están en una gran... ¿Qué mayoría significa el partido que vos representás, para permitirle a Cristian, Auténtico Labrador? ¿Qué significa? ¿Qué tiene diferente a los demás? Bueno, en su nombre viene pues el labrador, que es aquella persona, ¿verdad?, que se dedica a labrar la tierra, aquel agricultor, y esto... Y la autenticidad de él. El partido nace en el 2004 con la necesidad de en aquel momento sus fundadores, pues yo era un chiquillo, ni pensaba en política en ese momento, ¿verdad? Pero cuando nace es con la idea, y es el eje fundamental que tenemos ahorita, es recuperar la dignificación del ciudadano. Pero para yo poder dignificar al ciudadano, significa que tengo que darle seguridad, darle infraestructura, darle crecimiento económico, permitir que los inversionistas vengan, que el comercio avance, que el comercio crezca. Entonces, nuestro eje y el eje del partido desde aquel entonces fue dignificar al ciudadano, y se mantiene, pero para dignificarlo yo necesito un círculo de cosas que van de la mano para poder llevar a que el ciudadano se sienta protegido, resguardado y bien servido por parte de la municipalidad. Justamente yo quiero que me hables de la gestión municipal. Vamos a hacer una aclaración. Vos sos funcionario municipal, estás con permiso y aparte ya estarías en fuera de horario. Pero yo quisiera preguntarte por la gestión municipal. A ver, estamos en la parte de diagnóstico. ¿Cuáles son esos tres grandes problemas que internamente carcomen a la municipalidad de Vázquez de Coronado? Bueno, sí, aclaro que sí, estoy con en día de vacaciones hoy, por ende podemos estar acá. Que nos costó que viniera. Sí, verdad, pero bueno, aquí estamos, gracias a Dios. Uno de los principales problemas que aqueja a la municipalidad, me preguntaba sobre tres, es la ignorancia. Y cuando me refiero a ignorancia, no es porque la persona sea en sí ignorante por ella. Es la ignorancia por el desconocimiento, por la poca actualización. Yo tengo 9 años de trabajar en la municipalidad y prácticamente te puedo decir que si en 9 años he ido a 6 capacitaciones, por ahí puede andar. Y no soy el único, o sea, te hablo de una globalización municipal. Entonces tenés empleados ignorantes en el sentido de que no son capacitados con las cosas que van avanzando, con la tecnología, con los nuevos programas. En algunos momentos hemos tenido que ir a capacitaciones porque ya son obligatorias, pero no porque la municipalidad destine un recurso para capacitar a estas personas. Dos. La sistematización, tenemos sistemas, tenemos plan regulador, tenemos todo nuestro sistema municipal en un 85-90% son programas del año 1998. Eso no te permite una acción eficiente y eficaz para poder atender las necesidades del cantón. Tres en 10 segundos, porque ya no tenemos tiempo, estamos sobre tiempo. Ok, tres, necesitas recuperar que el trabajador crea en la administración municipal. Cuando sos el jefe y sos el líder, tenés que venderles a ellos la idea de lo que tenés que trabajar. Si el compañero, si el subalterno no cree en vos como un líder, no podés pretender que esas personas te ayuden a llevar la labor más allá. Listo, gracias, José. No, José, lo que estoy extrañado es que tu gente no hace bulla. Bien portado, están como en misa. Es que estamos bien fríos, vea cómo estamos congelados, ¿verdad? No me diga, ¿en serio? Y yo no soy friolento, pero está soplando con ganas. No, yo siento calor, de verdad. Vea, usted que manda abrigado. Gracias, Chepe, pura vida. Vaya para allá, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos con los mariachis. Aquí llegan los mariachis, ¿ah? Así que le vamos a dar campo a la gente atrás, los mariachis que se coloquen atrás. Mientras eso ocurre, está haciendo calor aquí hoy, ¿verdad, mi estimado? Ah, primero dame la mano, saludarlo. Está haciendo calor caliente. Hoy. Yo estoy caliente. Yo también, ¿no, yo? Es que yo soy de la Trinidad de Moravia, casi votaría en Coronado. Sí. Qué lugar más lindo, ¿verdad? Uno viene a Coronado y uno dice, qué lugar más bonito. Sí, señor. ¿Usted es de aquí, de toda la vida? Tengo 40 años de vivir en Coronado, más de 40 años. ¿Pero dónde nació? Yo nací en Punta Arenas porque mi mamá tenía un hermano que era jefe del hospital de Punta Arenas. Ahí, y por supuesto nací, pero no dejé ni el ombligo ahí. Fíjese que tenemos un amigo en común que también, mucha gente... Mucha gente nació allá en el puerto porque sus papás tenían que irse a trabajar allá. ¿Sí? Pero interesante. Así que usted me dice, maestro.
Nada más para hacer una aclaración, don Fernando fue viceministro, ministro de Ciencia y Tecnología. Así que la aclaración del caso, y fue el primero que confirmó hace más de 15 días. Muchas gracias. Yo agradecido porque, ve ahora qué maravilla, en un teléfono, en streaming, la tecnología lo puede todo, ya superando lo que la gente creía que no se podía hacer, ¿no? Sí, señor, pero ni yo me lo imaginaba siendo ministro de Ciencia. Oiga, listos, a partir de este momento, hablemos del principal problema de Coronado. Bueno, el principal problema de Coronado para mí es que durante casi 25 años, la administración del municipio se ha concentrado en actividades básicas de un municipio, como de ser arreglo de calles. Y la época de ahora exige mucho más apertura en la visión de un municipio. Por eso es que yo creo que esto ha producido una poca atención o desatención de los problemas que nos llevan a eso, que se han ido agudizando cada vez más, como es el tema de desempleo, la inseguridad. Pero los municipios, como le digo, tradicionalmente se han fijado o concentrado en los problemas, digamos, casi de un municipio tradicional, que es calles. ¿Es un municipio rico o es un municipio pobre? ¿Cuál es el presupuesto? Me anda por los 5,000 millones, yo no sé si es muy pobre. Poquito, o sea, es del tamaño de la Juelita el presupuesto. Bueno, me parece increíble, ¿eh? Pero no es tanto el monto del presupuesto, sino la ejecución presupuestaria y la capacidad y la eficiencia de ejecutar ese presupuesto. Ese es otro de los temas que tenemos. Entonces, lo que estamos diciendo es que no ha habido una buena gestión y se ha concentrado, como dije, en esos temas que indiqué, y hemos dejado de lado los temas de vivienda, los temas de desempleo, los temas de seguridad, y por eso nosotros planteamos 5 ejes para atacar el problema de forma integral, verlo de forma integral. Y ahí hablamos de lo que desarrollo. Bueno, lo primero que me interesa es el tema de reactivación económica, por si quieren preguntarme algo sobre eso. Sí, porque ¿qué es Coronado? ¿Qué es? ¿Una zona agrícola, una zona industrial? ¿Qué es Coronado? Bueno, parte del problema, usted habla de sociedad, de una ciudad de dormitorio, por supuesto, el 56% de la fuerza laboral de Coronado trabaja afuera. ¿Y por qué es? Porque no hay opciones de empleo aquí, no hay, usted está hablando que aquí tenemos los cantones centrales, por decir algo, los distritos centrales, por decir San Isidro, Patarillo, tienen una diferencia muy grande en el índice de desarrollo social. En Coronado tenemos que Cascajal, que tiene más potencial en la parte de biodiversidad, tiene un desarrollo, de un índice de desarrollo social de un 64, y los demás distritos andan en 84-82%. Está el distrito de Cascajal, está del número 220 de 483 distritos, y el 14 central de Coronado de 84. Eso nos dice claramente que tenemos que tener una política diferente, diferenciada en el cantón de Coronado. Uno que va más orientado a la parte tecnológica y de servicios aquí en el centro de Coronado, donde vamos a dar capacitación en línea para la gente de Coronado, y la otra muy orientada al tema de ecoturismo o turismo o agroturismo, que hay un proyecto de 2003 en el ICA y estamos en el 2020 y no se ha implementado. Don Fernando, ¿cómo aplicar el tema de la ciencia y la tecnología, esa expertise que usted tiene desde el Poder Ejecutivo, en un gobierno local que el régimen municipal es súper complicado, súper entrabado, súper burocrático? ¿Cómo aplicar esa expertise que usted trae del Poder Ejecutivo? Bueno, vea, eso que usted está planteando se da en toda la administración pública. Ya tengo experiencia en el manejo de la administración pública. Fui creador de la ley de firma digital con un buen equipo de gente especializada, y quiero poner la municipalidad, es una de las cosas. Me quejo con usted por lo de la firma digital porque nunca la he entendido. Bueno, yo se la puedo explicar en otro programa con sí, muchísimo gusto, claro, si me invita. Sí. Es un mal chiste porque bueno, sí sirve mucho. De hecho, desde que la hice ahora hasta ahora se está implementando, y le puedo decir que quiero poner trámites en línea, simplificación de trámites, que es uno de los factores que afectan a la inversión en Coronado. Eso es parte del ambiente que tenemos que generar para atraer la inversión en Coronado. Me dice, ¿cómo traemos inversión en Coronado? Tengo experiencia internacional para traer inversión a Coronado. Ese es el reto que tengo que ponerme yo, y le digo a los coronadeños. Yo tengo experiencia, lo puedo comprobar con el Centro Nacional de Biotecnología, que traje 17 millones de euros a Costa Rica para el Centro de Biotecnología, donde puede tener la oportunidad de hacer uso de él la misma gente de Coronado.
Muchísimas gracias, don Fernando. 4 minutos ya pasaron y bueno, se hicieron pero volados. Muchísimas gracias a don Fernando por esta participación y continuamos con don Rolando de la Liberación Nacional. Por acá, don Rolando. Alejandro. Don Alejandro, perdón. Don Alejandro, perdón. Dale vos que estás más cerca, porque cómo te va a confundir, ¿ah? Pericos, vuelen para acá, vamos a ver cómo andan los pericos, porque los mariachis estuvieron muy silenciosos. ¿Usted cómo trae los pericos hoy? ¿Los trae bulliciosos? Aquí va, ¿eh? Bueno, ok, ¿vos sos de aquí? 100%. ¿Dónde naciste? Aquí en Coronado, okay. En la unidad sanitaria, que por cierto el local se quemó no hace mucho. Ok, usted sí es coronadeño de nacimiento. 100%. Llevaste el ombligo aquí. 59 años de vivir aquí en Coronado. Listo, don Cristian. 4 minutos. Maestro, principal problema de Coronado. Lo voy a ubicar en la seguridad del cantón, porque tiene que ver no solo con el aspecto de lo que uno entiende la seguridad, los asaltos y robos que se ha incrementado en este cantón, sino también todo el desorden vial que tenemos en el centro de Coronado, estas dos líneas que tenemos que abocarnos, y después que necesitamos trabajar en algunos lineamientos que ya nosotros estamos planteando, que tiene que ver con el desarrollo tecnológico, ¿verdad? Nosotros estamos apostando a transformar este cantón en un cantón inteligente. Para eso pensamos en las cámaras de seguridad, pero no solo el tema. Es más importante, un alcalde inteligente, ¿no? Por supuesto. Para eso también tiene una preparación. Tenemos poco tiempo. ¿Por qué el crucifijo? ¿Por qué lo anda reluciendo? ¿Usted es un católico ferviente? Yo soy católico, apostólico. ¿Y romano? Y romano, pero no soy practicante de ningún grupo religioso de la Iglesia Católica. Lo digo porque ahora también estamos hablando de conservadurismo, progresismo, la ola del aborto, el no aborto, y eso influye a la hora de gobernar. Pero también me extraña que usted, como liberacionista y miembro de un partido que le dio a Costa Rica clase media, no me hable de las desigualdades de un cantón como Coronado. ¿Las tiene o no las tiene? Por supuesto que las tiene. En eso estamos claros. A mí me parece que Liberación Nacional como partido y nosotros en el cantón tenemos que retomar el rumbo que habíamos perdido. Yo pertenezco a una generación de la juventud liberacionista de los años 70. Del perico de verdad. Que ahora vieras que yo no sé, a veces los veo medio zanates. Sí, pero yo soy perico de verdad. Y la de propuesta los de Orlich, de los de Figueres, de los de Daniel Oduber. La propuesta que llevamos aquí va orientada a esa línea de pensamiento, que por cierto la tenemos aquí acompañada, que está aquí depositada sus restos el padre Núñez, aquí a un costado de la iglesia, socialdemócrata, ¿verdad? Fundador de la Universidad Nacional. ¿Qué palabra más grande ahora cuando dice uno socialdemócrata? Porque en esta realidad no se entiende que es un socialdemócrata. Pero nosotros sí tenemos que entender que como principio de esta corriente que ha sido la que ha hecho grande a Costa Rica, porque la segunda mitad del siglo XX, toda la institucionalidad pública que se desarrolló y que hizo a Costa Rica tener una clase media fuerte, lo que se llamó la clase media, que sí efectivamente se ha desmejorado, tenemos que retomarla, porque tiene que ver con, por lo menos aquí en Coronado, en esta lucha por la pobreza, que no significa, lucha contra la pobreza no significa asistencialismo necesariamente. Ah, ok. Significa. Porque eso mucho han ligado Liberación con el gimme. Pero no es solo, no es eso. Tiene que ver con fortalecer los programas de, por ejemplo, nosotros coordinar con las instituciones sociales lo que tiene que desarrollarse aquí, por ejemplo, el IMAS, esperamos el INA, estamos apostando a un IPEC. ¿Cuánto del dinero que se produce en Coronado se queda en Coronado? Quiero decir, ¿cuánta gente, por ejemplo, del Almacén Casablanca o del Banco de Costa Rica es de Coronado? Porque muchos generan muchos negocios que la gente viene afuera y el coronadeño no tiene trabajo. ¿Qué pasa con eso? ¿Lo conoce? ¿Lo maneja? Por supuesto que eso es un estudio que habría que hacer, porque eso no se tiene. Un estudio de cuánto capital se queda aquí en el cantón, porque probablemente si aquí tenemos el Walmart y tenemos el mega super que está aquí. ¿Cuántos empleos genera para el coronadeño? Genera una cantidad importante de empleos. En eso sí hay que reconocerlo. Te lo digo. El capital no se queda aquí necesariamente. La huella verde es más grande si el coronadeño tiene que viajar a San José a trabajar. Si trabajara aquí sería más fácil. Por supuesto, y por eso nos interesa fortalecer nuestros programas aquí en el cantón.
Por eso hemos apostado que Coronado puede volar más alto. Y estoy convencido y estoy seguro que es con Liberación Nacional, con el partido, con que nosotros podemos desarrollar y hacer volar ese cantón. Porque tenemos un gran equipo. Sin dudar, un gran equipo. A ver, suenen los pericos. A ver, ¿qué pasó? Gracias, don Alejandro, que se nos venció el tiempo. Muchas gracias. 4 minutos por acá, don Alejandro, dime al favor, para que no tenga ningún problema. Gracias a los pericos. Ahora sigue la gente de Nueva República, ¿verdad? Sí, Nueva República. Don Eric ha estado como estresado. Ahora cuando lo vi al principio, lo vi estresado. Ellos. ¿Estaba nervioso? No, claro, por supuesto. Uno no está relajado delante de las cámaras, ¿verdad? Es muy diferente estar ya delante de las cámaras. Y usted se trajo una camisa súper fría. Bastante. ¿Está helado? Bueno, es que soy un coronadeño 100%. Ah, bueno, entonces no hay ningún problema, ¿no? No hay ningún problema, para nada. Cristian, usted empieza. Yo quisiera preguntarle, ¿cómo va a ser esta elección aquí en Coronado, siendo un cantón conservador con un cristiano al frente? Bueno, yo les digo a la gente, nosotros no hablamos de religión porque la política es muy diferente a la religión. La religión, por lo menos en el caso de nosotros, nuestro partido está compuesto tanto para católicos y evangélicos y demás, y nosotros no tenemos ningún problema en lo que es religión. ¿Cuál es su experiencia política acá? Bueno, yo estuve ya en el Consejo Municipal en el año 2003, miembro de ese consejo, en la cual ahí renuncié al partido al cual pertenecí, y me había mantenido alejado todos estos años hasta ahora que retomé la política. ¿Por qué con Nueva República? Si es un partido que la mitad de los progres, digo, todos los progres lo odian. Eso es muy importante. Viera que yo le digo a la gente, lo que yo más admiro de las personas son los valores. Y los valores, por lo menos que yo he visto en Nueva República, eso no lo compete nadie, nada. Y yo le digo a la gente, ¿qué ganamos con tener gente populista figurando? ¿Para qué? Si al final de cuentas lo más importante son los valores, debemos de cuidar nuestros valores, porque eso es lo que se ha perdido en la juventud. Bueno, usted me habla de eso, pero Fabricio Alvarado le gusta el jet set. Es una persona que se ha hecho por el escándalo, surgió por el asunto de la corte. O sea, también esto no ha sido un almuerzo gratis. Y le pregunto, ¿qué tanta presencia va a tener en Coronado Fabricio Alvarado? Bueno, yo en cuanto... ¿Usted gana? Sí, en cuanto a eso, les voy a recordar que nosotros somos administradores de nuestro propio cantón. El hecho de que nosotros el día de mañana ganemos las elecciones, le aseguro que yo, por lo menos como cabeza del cantón... ¿Usted va a mandar aquí? Yo soy el cabeza de cantón y yo soy el que voy a mandar. Aquí no tiene que venir nadie a decirme lo que tengo que hacer, y por eso renuncié a la partida anterior. Le voy a hacer una pregunta políticamente incorrecta. Esa iglesia es lindísima. Preciosa. Si llegan ustedes, la quitan, cierran las iglesias, porque lo que siempre han dicho que los cristianos van a prohibir misa. Eso es una pregunta bastante risible porque... la religión no tiene nada que ver con la política, o sea, usted está mezclando una con otra, jamás. Bueno, y hablemos de economía, porque aquí todos, y les voy a decir una cosa, muchas veces la gente piensa que la gente de Nueva República está en contra de los católicos, y eso está claro que usted lo está diciendo aquí, nada que ver, aquí va a haber libertad de culto. Es que nosotros estamos compuestos por católicos, evangélicos y demás, o sea, nosotros no tenemos problema. ¿Cuál es el principal problema, Coronado? La economía y la seguridad. Yo le digo a la gente, si usted agarra y no hace a su casa, entonces usted no puede invitar a nadie. Qué feo que llegue a su casa y venga y ve, ¿y cómo van a venir aquí a mi casa? Y yo le digo, ¿cómo Coronado va a estar? ¿Cómo Coronado va a venir a progresar si no limpiamos primero? Primero hay que limpiar nuestra casa, hay que asear nuestra casa. Pero no venir a decir, mire, es que nosotros tenemos una seguridad clarísima, pero traigamos la economía, ¿cómo vamos a traerla? Dígame, ¿quién va a querer venir a Coronado a desarrollarse si la seguridad está pésima? Ok, pero para usted la seguridad es el principal problema, no es la desigualdad social. Para mí tiene que ver todo en un conjunto, todo se entrelaza, tanto lo que es seguridad con la economía. Y si vemos Coronado, vean los locales, cada día hay más locales cerrados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tanto la seguridad, que es lo que habíamos hablado, junto con la economía, se nos están viniendo abajo, señores. Lo dice la Contraloría, estamos en números rojos. El problema de Coronado, usted dice que es el progreso, la parte económica, pero yo quisiera preguntarle, la gestión municipal de cuando usted fue parte hace 2003, ahora, ¿es la misma? Jamás. En aquel tiempo habíamos gente más luchadora, creo que habíamos gente que en el Consejo Municipal éramos de traba, y no lo que está sucediendo ahora, ¿verdad? Que todos son como títeres del señor alcalde.
Bueno, yo quiero hacer la aclaración, primero quédeseme aquí. Es de pésimo gusto cuestionar que uno como periodista haga preguntas. Es de pésimo gusto, porque uno hace preguntas por la libertad de expresión, ¿verdad? Quedamos claros que uno pregunta todo porque además detrás de ustedes hay un estigma, y lo hubo. Ustedes fueron finalistas en la elección anterior, junto con Carlos Alvarado, y este país se decidió por una forma de pensamiento. Es importante aclarar cosas de aspecto íntimo del partido. Esto es un partido de todos, no es un partido solo de cristianos. Es correcto, es un partido donde inclusive hay hasta una maestra de catecismo, hay un señor, señores muy católicos que están en la papeleta, y ahí lo pueden verificar ustedes, o sea, no lo digo yo, lo decimos los mismos coronadeños. Somos un partido de Coronado y para Coronado. Es que antes se decía, se llegó a decir inclusive, óigame bien, que ustedes iban a prohibir hasta el 2 de agosto, diciendo esas mentiras, mucha gente se vio afectada. Eso lo hicieron más que todo para que el candidato don Fabricio perdiera, pero eso no tiene nada que ver. Gracias por permitirme preguntar cosas que hay que preguntar, ¿verdad? Muchas gracias. Vamos por allá. Muchas gracias, compañero. Muy bien. Muchas gracias. Señor director, yo le propongo que vayamos al corte comercial porque se nos va a venir el agua. No. Bueno, usted quiere llevar agua. Don Jimmy, por aquí, por favor. Jimmy Sánchez. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Cuéntele a la gente qué pasó, porque llegó Don Jimmy, llegó la lluvia. Puede ser una casualidad o puede ser que usted trajo el agua, don Jimmy. Son aguas frescas de energía. ¿De energía? De energía positiva, totalmente. Venga. Perfecto, don Jimmy. Nada más, quiero hacerla, porque Cristian, creo que a la gente no le ha quedado claro. Esto es un conversatorio, esto no es un debate. Aquí hablamos de todo lo que se pueda, porque la gente tal vez está confundiendo que esto es un debate. No es un debate. Bueno, y gracias que usted lo dice porque... Sí o no, don Jimmy, al principio de la reunión que tuvimos les dije, esto es un conversatorio, no es un debate. ¿Lo dije, sí o no? Totalmente, totalmente. La idea es compartir ideas, compartir lo que pensamos y ante todo poder exponerle a la ciudadanía y al coronadeño nuestras propuestas, lo que queremos para mejorar el cantón, para traer progreso a la comunidad. A partir de este momento, usted me indica, don Jimmy, ¿cuál es el principal problema de Coronado? Bueno, tenemos dos grandes problemas, la inseguridad y la reactivación económica. Es importantísimo atacar estos dos problemas. En Coronado tenemos una economía basada principalmente en el comercio. Realmente el comercio lechero ha disminuido significativamente. Tenemos que reactivar la economía a nivel cantonal. Es muy interesante ese dato que usted me da porque la gente no ha dejado de tomar leche. ¿Qué pasó? ¿Se dejó de producir leche aquí en el cantón o qué pasó? Creo que la situación socioeconómica ha vuelto poco rentable y muy desgastante para el productor el trabajar la lechería, además de que los costos de competir industrialmente con grandes fincas hace más difícil que el pequeño productor logre mantenerse vivo. Entonces, desde esa perspectiva, pues la lechería ha dejado de ser tan rentable. La mayoría de lecheros han optado por vender sus fincas y hacer urbanizaciones. Pero esto no es un cantón de edificios grandes ni condominios. Usted ve hacia el este, hay más, el plan regulador. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Le gustaría que hubiese más condominios aquí? Pues desde la perspectiva urbanística hay que tener un orden claro porque no podemos hacer un crecimiento urbano desproporcionado. En este momento han habido problemas, por ejemplo, con el agua. Entonces tenemos que tener muy claro que tenemos que racionar bien todo lo que son los servicios, tanto de agua como de ordenamiento vial, porque los colapsos viales que pueden generarse al aumentar sin ninguna planificación la cantidad de población, pues acarrearían problemas para el cantón. Voy a ser políticamente incorrecto. A veces este partido lo señalan como el partido de los comunistas y muchos los atacan diciendo, es que ustedes son los comunistas. ¿Qué clase de pensamiento ideológico tiene Frente Amplio Coronado? Bueno, el Frente Amplio Coronado es socialista, en eso hay que ser muy claros, y el socialismo tiene muchas formas de expresión. Mucho le atacan al comunismo a nivel internacional, pero poco se habla, por ejemplo, de los logros que tuvo Manuel Mora con las garantías sociales, con el Código de Trabajo, con la creación de la UCR, con otras serie de proyectos que se han dado en beneficio de la ciudadanía costarricense. Porque esto es un cantón muy conservador,
y ustedes son de pensamiento más abierto, ¿no? Somos de un pensamiento más abierto, mantenemos un equilibrio, sabemos la importancia que muchas veces quieren decir, es que quieren privatizar todo, es que quieren que todo sea una alcahuetería con el empleado público. No, señores, somos críticos del sistema, defendemos los bienes y servicios del Estado, los productos que el Estado le ofrece a la ciudadanía, pero pues en concordancia con el pensamiento del socialismo, siempre en respeto de los derechos de los trabajadores, de los derechos del ambiente, y ahora también abiertos 100% al respeto de la equidad de género. ¿Cuántos años tenés vos? 24 años. Son muy joven, muy, muy joven, un puro milenio, la verdad. Más joven, perdón Richard y don Jimmy, más joven que Marcel, que tiene 28 años. O sea, sería un dato muy interesante, un frente amplista de 24 años en un cantón tradicional. Te le estás quemando el tiempo, mi estimado. La verdad es que la pregunta es, ¿ve un joven de 24 años a Coronado cómo? Yo lo veo como un destino turístico. Yo quiero proyectar Coronado como un destino donde la gente pueda llegar, visitar, pasear. Tenemos una belleza escénica increíble, tenemos pozas, tenemos reserva ecológica, tenemos un hotel, tenemos gente que tiene pesca de truchas, tenemos las fincas que pueden ser... ¿Y qué pasa que la gente no conoce eso? Porque usted le pregunta a la gente, Coronado, oh, muy bonito, pero no conoce de lo que hay aquí turísticamente. El ecoturismo aquí es interesante. Es un potencial increíble, y lo que necesitamos es capacitar al productor y generar una plataforma para que el Coronado se pueda proyectar como destino turístico. La gente conoce, por ejemplo, Monteverde. Tenemos que lograr ser algo similar, que la gente pueda pensar en Coronado y pensar inmediatamente, vamos a ir a visitar una finca, vamos a ir a visitar pozas, vamos a ir a visitar... Se hace canyoning, se hace rapel, hay un montón de cosas. Hay cualquier cantidad de cosas que necesitamos proyectar, que el municipio incentive la producción y además asesore a los pequeños productores y a los pequeños empresarios con estrategias de marketing para que podamos proyectarnos fuera del cantón, a nivel nacional y ojalá a nivel internacional, que también podamos recibir turistas extranjeros. Muchas gracias, amigo. Por la izquierda, si me hace el favor. Gracias, muchas gracias. Están los frente amplistas. Viene el colega. Colega, usted sabe que yo a Tavo lo conozco desde que nació casi, porque Tavo era colaborador del grupo Extra. Amigo de Francisco Sanabria, amigo o explotado de Chico Sanabria, usted le hacía casi todo. Ambas cosas. Trabajaste en Extra, ¿verdad? ¿No? Sí, claro. De hecho, hasta hace un año y medio estuve como coordinador de deportes en Extra TV. Y sí, mucho tiempo también en la prensa libre. Hoy veo que venís solito. ¿Qué pasa con restauración aquí? ¿Qué pasa? Bueno, Richard, bueno, primero vengo acompañado por Dios, que es lo principal. Y bueno, bienvenido nuevamente a mi cantón. Sí hicimos lógicamente una convocatoria porque nos parecía sumamente importante que estuviéramos presentes, que tuviéramos esta presencia. Desde que Cristian me lo dijo, le dije, ahí estoy como periodista y en este caso como candidato tengo que... Gracias, de verdad. Y máxime que exalto este tipo de grandes esfuerzos a nivel de comunicación. El que no sabe no entiende. Nuestra papeleta es gente trabajadora, obviamente con el respeto de todos los que están aquí presentes. Pero sí hay seguidores de restauración, sí, tiene una estructura. Fuimos el segundo partido que hicimos exitosamente la Asamblea Cantonal, con una presencia de aproximadamente 100 personas en el Salón Comunal de San Antonio de Coronado. Tenemos un gran respaldo, pero todos son gente trabajadora, incluso los jóvenes también están trabajando. Vamos a partir de este momento, el principal problema de Coronado. Bueno, definitivamente, y es un tema país, pero que Coronado lamentablemente no escapa, es el tema de la seguridad y es un tema que hay que entrarle decididamente. Bueno, pero las desigualdades en Coronado no se ven. Por supuesto, las desigualdades hay como en todo el país. Hemos visitado, hemos caminado durante los últimos 6 meses por todo el cantón y hay muchas desigualdades, sobre todo marcadas entre lo que podríamos decir el área central, San Isidro, Patalillo, respecto a la zona alta, que es uno de los principales ejes de trabajo, la reactivación de la zona alta, porque el coronadeño de zona alta y el coronadeño de San Isidro o de San Antonio, ambos son de primera categoría. ¿Quién es más fuerte aquí? ¿Nueva República o Restauración? Ustedes son partidos evangélicos. Bueno, Richard, yo sinceramente lo definiría simplemente como partido político de una ideología del cristianismo social, en donde le damos la bienvenida a toda aquella persona que quiera sumarse. ¿Cuál es la diferencia con Nueva República, Fabricio Alvarado y Carlos Avendaño?
Bueno, es un tema ya de jerarquías, de comités ejecutivos superiores. Yo me incliné por seguir dando mi respaldo a Restauración Nacional, como desde hace 4 años que pertenezco a las filas de esta bandera que represento, azul y amarillo con el sol de justicia. Me parece un proyecto serio, me parece un partido político creíble. Y aquí, bueno, respeto mucho también a compañeros de Nueva República que en algún momento me acompañaron en primera y segunda ronda de hace 2 años, ¿verdad? Te pregunto por eso, porque hay que buscar justamente las diferencias. Económicamente, ¿cómo ve usted Coronado? Bueno, lamentablemente sí, como todo el país, hay una crisis, hay falta de oportunidades. Conversamos mucho con gente emprendedora de la zona alta que nos dice que se le cierran las oportunidades, que no le dan ese apoyo, ese acompañamiento, y es precisamente en lo que queremos llegar a trabajar fuerte. ¿Vos te imaginas, tenés algún dato de cuánta gente trabaja en los locales o comercios que están en Coronado? Gente que es de Coronado y que vive en Coronado. Me refiero, en Casablanca, ¿cuánta gente en Casablanca son trabajadores que viven y son de Coronado? El dato exacto no lo manejo, pero sí hay gente de Coronado, pero también hay mucha gente de sectores o cantones aledaños como lo es Goicoechea, Moravia. Pero sí queremos incentivar mucho la zona alta de Coronado, porque en realidad hay mucha gente ahí que tiene ideas, que tiene opciones fuertes, que es simplemente darles ese empujoncito y ese acompañamiento que hasta el día de hoy no han recibido. ¿Y cuál es la denuncia que ellos nos hacen? Reiteradamente, que al empresario grande que viene de otros países o de otros cantones, sí se le dan los permisos o sí se le trabaja con celeridad, pero al microempresario que quiere emprender no se le da, o más bien se le dificulta, lamentablemente. Yo quisiera preguntarte por el tema de por qué en Coronado la gente intenta irse y no más bien quedarse. Sí, irse y además que se convierte en un cantón dormitorio en donde tenemos que comernos presas para llegar a nuestros lugares de trabajo, atravesar varios cantones. Tenemos que atravesar Moravia, Goicoechea, San José, independientemente del lugar, bueno, donde trabajemos. Pero lamentablemente no hay reactivación económica, lamentablemente no hay oportunidad, no hay ese incentivo. Cuando la gente se siente propietaria de algo, o sea, vos no cuidas tu carro a como cuidas un taxi, cuidad más tu carro, evidentemente. Entonces, cuando la gente se sienta satisfecha y contenta con el cantón en el que vive, motivada, va a cuidar el cantón y va a querer tener mayor sentido de pertenencia y a involucrarse en las actividades. De periodista a periodista, ¿hay corrupción en la municipalidad de Coronado? Yo no diría eso porque habría que probarlo. Sin embargo, hay muchas cosas que... Por eso te lo pregunto, de periodista a periodista. Sí, no tengo la documentación. Sería irresponsable de mi parte decirlo o afirmarlo de esa manera, pero por ejemplo ahora en campaña vemos cosas que en realidad nos llaman mucho la atención, pero bueno, eso ya le tocará a las instancias pertinentes, y por eso sí queremos hacer un trabajo con transparencia, y como comunicador me he comprometido a que si llego a la alcaldía, visitar los distritos por lo menos una vez por semana, y además como comunicador, que es mi área de expertise igual que ustedes, estar rindiendo cuentas con microinformativos para que el coronadeño vea, bueno, eligieron a Gustavo Castro, ¿qué está haciendo Gustavo Castro y su equipo de trabajo, que es un equipo altamente calificado? Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a don Gustavo Castro de Restauración Nacional por sus 4 minutos, y le damos entonces, cerramos este tercer bloque, señor director. Doña Karen, por favor, pase adelante. Venga, ayúdese. Eso. Ahí estamos. Hace frío, ya empezó a llover, pero si uno viene a Coronado y no llueve, no es Coronado. No es Coronado, exactamente. Esto es nuestro clima habitual. ¿Vos sos de aquí? No, yo no soy nativa de acá. Sin embargo, llegué hace 17 años y adopté este hermoso pueblo como mío. Empezamos, usted me dice, mi estimado. A partir de ahora, doña Karen, ¿cuál es el principal problema de Coronado? Bueno, en Coronado no tenemos así como un principal, tenemos varios. Tenemos lo que es la seguridad y la infraestructura vial y el factor ambiental. Aquí la gente come bien, 3 veces al día. ¿Cómo anda el índice de pobreza? Bueno, yo creo que a nivel nacional, ¿verdad? Vemos que tenemos un índice de pobreza, demasiado alto, ¿verdad? Sí, el 13% de desempleo a nivel nacional, Cristian, indica que Coronado no es para... De 100 coronadeños, 3 están desempleados. ¿Qué va a hacer usted con eso? Bueno, en primer lugar, en lo que es el empleo, nosotros queremos impulsar este proyecto de turismo rural, que eso va a hacer que nuestro pueblo tenga una línea
recta para lo que es que la gente pueda tener un empleo. ¿En qué se puede venir aquí a turistear ruralmente? Ah, tenemos unas bellezas. En Coronado tenemos el 75% de biodiversidad. Tenemos en la parte alta, en lo que es Cascajal, tenemos dos parques nacionales, que es el volcán Irazú y lo que es el Braulio Carrillo. Entonces han perdido tiempo valioso y recursos, plata. Demasiado. Porque uno dice, puña, me voy al norte, y se va uno para San Carlos y de todo. Tengo entendido que aquí hay canyoning, canopy, un montón de cosas. De todo hay. Y también tenemos que coordinar con el MINAE para ver si podemos tener un acceso a esos parques, que tenemos como un 30% que nos pertenece a nosotros, y nosotros tenemos que recuperar los sitios que son de nosotros. Vos sos de un partido que ha tenido presencia histórica a través de don Walter Muñoz. Uy, sí. Pero en Coronado, ¿cuál es el expertise? ¿Cuál es el antecedente que tiene? Bueno, en Coronado no hemos tenido así un antecedente hasta ahora, porque ahora yo voy con mucha fuerza, me he impuesto, porque les he demostrado que yo soy una mujer que quiere llegar a la alcaldía, que ha caminado. Mi jefe me dijo a mí, ustedes tienen que ser de manos limpias y zapatos sucios, de caminar, de llegar a todos los coronadeños. Cuando has caminado, ¿qué has encontrado en Coronado? Desesperanza, desigualdad, ¿qué has encontrado? Desesperanza, mucha desigualdad. La gente está decepcionada de un gobierno y de unos gobiernos que llevan 20 años prometiendo y prometiendo y nada que cumplen. Eso es lo que más me he encontrado. ¿Ella es la única mujer? Soy la única. Soy la única mujer, con muchísimo orgullo. Y el hecho que sea mujer no significa que no estoy dando la pelea, porque estoy caminando con mi grupo de trabajo, que en realidad tengo un grupo excepcional. Doña Karen, yo quisiera preguntarle, ¿cuáles son esas medidas que en los primeros 100 días usted va a implementar, hipotéticamente, si usted llega a la alcaldía de Básquet de Coronado? 100 días, ¿cuáles son las acciones principales, propuestas? Bueno, yo tengo unas propuestas que yo creo que primero tenemos que empezar a ordenar la casa. Yo quiero implementar una plataforma digital. Quiero convertir la municipalidad en todo el aspecto tecnológico, que podamos tener un acceso a que todos los contribuyentes, todos los patentados tengan un expediente digital y una firma digital para evitar la corrupción en nuestro cantón. También quiero que por medio de esa plataforma vamos a tener trámites más ágiles. Sabemos ya por naturaleza que todos los trámites municipales son engorrosos, ¿verdad? Son lentos, esa tramitología es compleja. Entonces eso es lo que nosotros queremos cambiar. ¿Tiene plata para hacer campaña? Porque las campañas se ganan con plata. 15 segundos. No necesariamente. Le voy a contar. ¿Cuánto dinero está utilizándose para su campaña? Transparencia. Bueno, nosotros, digamos, el partido no nos ha suministrado absolutamente nada. Con la ayuda de mis compañeros, que cada uno ha puesto un granito de arena, con la ayuda de mi familia, con eso estamos costeando esta campaña. Gracias, doña Karen, muchas gracias. Salga por la izquierda, de favor, muy amable, gracias. Voy a llamar al compañero don Luis, venga, coronadeño, venga, el director del periódico más importante de la zona de Coronado. No, el más importante también en Tibás, en Moravia. Es un placer. A este señor que ha hecho periodismo independiente, ¿por cuántos años? 22 años, 23 ya. 23 años pulseándola. Usted conoce bien Coronado. Maestro, ¿cuáles son los problemas de Coronado? Mira, en Coronado vos no puedes hablar de empleo, no puedes hablar de vivienda, no puedes hablar de desarrollo comercial ni de desarrollo industrial si no hablas del plan regulador. O sea, el plan regulador de este cantón tiene 22 años y hace 16 se debió revisar. ¿Eso impide el progreso? Por supuesto, porque en aquel momento estaban urbanizando Coronado, no urbanizaban los ríos porque no podían, entonces había que parar eso. Se creó el plan regulador para parar eso, pero se dijo, a los 6 años hay que revisarlo y actualizarlo. ¿Ahora qué pasó? No se revisó, no se ha actualizado, y entonces aquí el Bambi y el Imbu
no hacen una urbanización desde el año 2000, hace 20 años, ni una sola urbanización más. Aquí no hay industria, el comercio ya está saturado, es esto que podemos ver aquí. O sea, aquí no hay progreso. Yo quisiera preguntarte, ¿está en la cola de un venado esa actualización? O ni siquiera esta se ha discutido en los consejos municipales como para realmente tomarle la importancia. Desde 2004 se planteó, ese consejo se quitó el tiro y se lo tiró al otro. El otro consejo lo aguantó 4 años y se lo tiró al otro. La cuestión es que ahora, debido a que el limbo se abrió para los planes reguladores, ahora sí hay una oportunidad y está avanzado, digamos. El limbo va a ayudar, aquí hay un grupo que está trabajando en eso, hay un grupo que se creó con gente, con unos regidores y con gente de afuera, y ahora está avanzado. ¿Qué pasa? Que bueno, esta gente se va ahora en mayo. Nosotros esperamos que ese grupo siga trabajando, porque si esto se para y vuelve atrás, o sea, mira, aquí no vale la pena discutir nada. ¿Cuándo sale la próxima edición? La próxima edición sale el coronadeño. De mañana en 8. O sea, hay que comprarlo. ¿En dónde se compra? ¿En todos lados? En todas partes, aquí en 54 comercios de este cantón. Con este héroe del periodismo independiente, vamos a ir al corte comercial. Ve, nos ha quedado bonito aquí en El Guardián hoy, ¿viste? Te sorprendimos. Sí, ¿eh? Y pedirles disculpas porque yo venía entrando y los vi a ustedes y pasé para saludarte. Entonces no pasa nada. Vamos al corte comercial. Biocaminata nos lleva esta semana. ¿A dónde? Vamos a verlo después. ¿Venimos con qué, Cristian? Venimos con la parte del conversatorio donde todos los candidatos van a estar en una semiluna conversando y sin reglas, porque usted ayer me dijo que no quería reglas, señor director. Corte comercial. Corte comercial y ya regresamos. Estamos en Políticamente Incorrecto. Ya venimos. ¿Y a dónde vamos este finde? Programas, lo que hemos visto en los últimos 4 o 8 años, estamos trabajando perfecto, tenemos una comunidad que se está levantando, que está surgiendo, y estamos muy agradecidos por eso, así que invito a todos a votar por la Junta, para que juntos salgamos para eso. Vote Junta. Es un pueblo que lucha siempre por su canto. Basta ya de votar por los mismos de siempre, esos que incumplen sus promesas y se jactan de hacer pequeñas obras con el dinero de los moravianos, cuando esa es su responsabilidad. Eso es como aplaudirle a un cajero automático por darnos nuestro dinero. Vecinos de la Trinidad, vecinos de San Jerónimo, vecinos de San Vicente, por eso este domingo 2 de febrero vote por el partido Unidos Podemos en las 3 papeletas. Un partido basado en principios y valores, donde la transparencia, la honestidad y el bienestar de todos los moravianos es nuestra razón de existir. Vecinos de la Trinidad, vecinos de San Jerónimo, vecinos de San Vicente, no deje que otros decidan por usted.
Por eso, el domingo 2 de febrero salgamos a votar con los amigos, con la familia y con los vecinos por el Partido Unidos Podemos en las tres papeletas. Una persona con tanto talento como don Fernando en esa técnica, perdón. Bueno, aquí estamos arreglando el mundo, hace un frío, hace un frío. Bueno, ellos tienen frío, ¿verdad? Yo no. Por esas cosas maravillosas de la vida me puse el oso polar, Cristian. Cristian, y usted tiene un oso polar encima, así que no hay ningún problema. Yo tengo una fina capa de grasa debajo de los músculos. Yo no tengo frío. Bueno, de verdad que ahora venimos ¿a qué parte venimos, Cristian? Venimos a la parte del conversatorio, señor director, donde tenemos 35 minutos para que los caballeros y dama presenten sus propuestas y hagan de este espacio, de este conversatorio, realmente un espacio donde la gente pueda debatir ideas, pero sobre todo presente propuestas. Se lo dije a los señores y a la dama, no, candidatos. Queremos propuestas, eso es lo que queremos. Porque no puedan ser 2 minutos hablando una persona eternamente. Esto es un conversatorio, por lo tanto, de la forma más respetuosa, interrúmpanse, debaten. Es un momento para decir, mira, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Miren, yo ninguno de ustedes los he visto decirme que van a aprovechar el viento que hace aquí. Las energías renovables son plata por montones. Yo quiero ver si alguno de ustedes tiene en su propuesta una idea de crear. Richard. Esto es un paso intermontano. Claro. Aquí el viento nunca va a faltar. Pero yo no veo, por ejemplo, eso puede generar empleo y puede generar el compañero de Nueva República, si le presta. Nada más fíjense que esté el micrófono hacia arriba, por favor. Y puede generar oportunidades de negocios grandísimas. ¿Han pensado ustedes en energías limpias en Coronado? Creo que ahí lo que tenés que tomar en cuenta primero es que haya la suficiente potencia de viento, porque si ciertamente el viento es constante, la potencia no necesariamente lo es. Entonces, ¿Hay estudios aquí de eso? No hay estudios, pero sí, si lo ves, digamos, desde la perspectiva del viento que hace en zonas como las eólicas de Santa Ana, por ejemplo, es muy ventoso, pero no es 100% ventoso todo el año. Y para poder invertir en un proyecto de esos, tiene que ser una corriente de viento fuerte todo el año. Auténtico. Una de las partes que debe aprovecharse es que, si bien es cierto, la problemática laboral es un problema país, como gobierno local tenemos la potestad de tratar de reducir eso a nivel local. Entonces, como auténtico laborador, tratamos de hacer la propuesta de que cuando hablamos de vender el turismo o vender el cantón, promocionar el cantón como una marca cantón, eso nos lleva a que tenemos que aprovechar cada una de las potestades o privilegios o situaciones que nos permita el cantón para proveer de trabajo. El turismo no solamente es turismo ecológico, hay turismo arquitectónico, hay turismo gastronómico, entonces debemos aprovechar esas cosas para tratar de salir un poco del bache en el que está el país a nivel nacional y incentivar al cantón a que pueda por lo menos reducir un poco más el índice de desempleo. El problema del turismo es que el turismo termina siendo un postre. Si lo sumas a energías renovables, la ciencia no es un postre, la ciencia es el plato principal. Y yo, don Alejandro, quisiera preguntar, ¿ustedes han pensado como pericos con este viento volar? Adelante. ¿Cómo no? Hay un eje que nosotros tenemos precisamente de ambiente. Y en el ambiente vamos a señalarlo en 3 líneas que son importantes. Uno, hay que aprovechar la potencia que tiene Coronado en la parte alta, que tiene que ver con la parte montañosa y la leche, trabajar el desarrollo ecoturístico, ¿verdad? Que tiene que ver con generación de empleo, precisamente aprovechando nuestra riqueza. Pero Alejandro, ¿en qué momento Coronado dejó de ser lechero? ¿En qué momento la empresa lechera, que es grande en todo el mundo porque la gente no deja tomar leche, se convirtió en un negocio no rentable? ¿En qué momento? Pero fíjese usted que Coronado produce aproximadamente 100 mil litros de leche diarios hoy. Si ustedes revisan. ¿Y cuántos empleos genera? Ahora genera menos, y le voy a decir por qué. Y le voy a poner ejemplos de lecherías del cantón. Todos conocemos los que están aquí, por ejemplo, la lechería Montelindo. Me imagino que todos la conocemos. Montelindo, ya con una persona, puede ordeñar todas las vacas que tiene, que son como 60. ¿Por qué? Porque ahora se tecnificó esa producción lechera. Pero no, nosotros tenemos la leche, tenemos la montaña. Y yo quiero decirle otra cosa. Hay que aprovecharla, por eso le estoy diciendo. Usted hablaba del viento, habría que ver, como decía el compañero acá,
qué tanto es el viento permanentemente. Pero le voy a decir otra cosa adicional con los íconos que tiene el cantón. Coronado tiene dos íconos más que nos podemos aprovechar, potenciarlos, pero hay que darle un conjunto. Nuestro templo arquitectónico, independientemente si ese es católico o no, tenemos un templo arquitectónico neogótico. Y aquí donde estamos, si yo les pregunto a ustedes y a muchos ciudadanos y ciudadanas de Coronado, ¿qué es lo que está dibujado aquí en este parque? ¿Qué está dibujado en este parque? ¿Qué está dibujado en este parque? Una custodia. Esto que estamos, que es una rueda, lo que simboliza es una hostia, porque es muy parecido en común con la arquitectura neogótica. Entonces hay que darle conjunto a este sector para darle mayor estética, para poder promocionar el turismo y con eso fortalecer nuestros microempresarios y microempresarias, artesanos y artesanas. Y el otro punto, nada más para terminar, el otro tercer icono que tiene, el Uruguay de Coronado, que cumplió 84 años. Oiga, y ustedes no lo han visto el potencial que puede generar un equipo de fútbol. Eso es increíble. Y uno que viene de afuera le pasa lo de Colón, viendo todas las maravillas que había en América. Pero el asunto es, ese es un asunto de identificar las oportunidades. Karen, y luego don Fernando. Sí. Okay. Nosotros, perdón, nosotros, cuando yo llegue a ser alcaldesa de Coronado, nosotros vamos a recuperar exactamente ese estadio labrador para todos los coronadeños. Queremos que eso sea un templo, en realidad, para que todos los coronadeños podamos ir a ejercitarnos a ese lugar. Porque aquí hemos perdido exactamente la identidad. Ese Uruguay de Coronado, tratar de rescatarlo, que también nos represente como tiene que ser, y por qué no llevarlo a que vuelva a ser campeón como lo fue hace muchísimos años. Entonces yo creo que sí tenemos que tratar, no solo recuperar eso, hay que recuperar muchos espacios para todos los coronadenses. Sí, porque usted me habla a mí, don Fernando, ya le doy el churuco, de fútbol, ecoturismo, energías renovables. Y don Fernando, usted que es un hombre de ciencia, le quiero preguntar eso. ¿Es posible hacer ciencia en Coronado? Yo pienso aquí las potencialidades que hay, don Fernando. Mire, primero que existe una matriz energética en el país y tenemos que aprovecharla independientemente de donde estemos. Sacar las potencialidades en ese campo, en la parte, digamos, de desarrollo sostenible en el cantón de Coronado. Y para eso tienen que presentarse propuestas y la búsqueda de cooperación internacional para lograrlo. Esa es en la parte de lo que estaban hablando ustedes del potencial de Coronado, en la parte de biodiversidad y la parte, digamos, energética, que podríamos aprovecharla en la matriz energética. En el tema de que están hablando, digamos, de posicionar, está bien, al equipo Uruguay, me parece bien, pero es que el tema va más allá que un equipo. Aquí por eso planteamos nosotros espacios multifuncionales. Es que yo quiero ir a jugar básquet, porque todavía me gusta ir a jugar básquet con mis amigos y tengo que ir a Moravia. O sea, en Coronado no hay espacios para la gente, para los no hay espacio para los jóvenes, para el adulto mayor, para las mascotas. O sea, ese es el tema principal en Coronado. Porque estamos hablando también de los problemas de Coronado, como el tema de seguridad. Creo que todos van a decir casi la misma respuesta: coordinemos la policía municipal, demos las nuevas funciones. Pero mira, nacional. Fernando, te voy a contrariar ahí. No. El problema de seguridad de un cantón es desigualdad. Okay. Yo no te voy eso a robar hoy. A vos es que eso hoy. Si yo tengo con qué comer. Okay. El problema es que decir, okay. No, la seguridad muchas veces es solo para los ricos. Exacto. Porque lamentablemente son los que tienen más seguridad, bueno, en los barrios. Pero ¿qué me hablas de oportunidades? ¿Cómo crear oportunidades para todos? Precisamente voy en esa orientación. Todos vamos a hablar de la parte tecnológica en el tema de seguridad. Pero es que el tema de seguridad hay que atenderlo de forma integral, dando oportunidades. Si usted, por eso entre mi eje del programa está reactivación económica. Si usted mejora las condiciones económicas de oportunidades del cantón, si abre los espacios de expansión para la población de Coronado, esto es, la situación de seguridad, de inseguridad disminuye. Pero no puede ser una estrategia política de solo represiva. Tiene que ser una estrategia integral de oportunidades para el cantón. Y en ese sentido, cuando usted me hablaba de la tecnología, por supuesto, aquí hace muchos años no existían esas posibilidades, pero parte de mi propuesta es, además de la simplificación de trámites en el municipio, que es una de las trabas, digamos, para la inversión, no solo la atracción de inversión, sino para el microempresario y el emprendedor en Coronado.
los procedimientos administrativos y los entrabamientos para los permisos agotan y ahogan a las personas que quieren innovar y don ser Fernando, don Eric, Coronado. ¿Cuál es el pensamiento suyo? Bien, nosotros aquí hablamos y creo que todos estamos de acuerdo y todos en los planes de gobierno vamos a tener lo mismo, que seguridad, que ecoturismo. Estamos de acuerdo, pero ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, no es solo venir y plantearlo, es cómo lo vamos a hacer. Porque yo le digo a la gente, sí, nada cuesta venir y decir, mira, necesitamos cámaras de vigilancia en Coronado, pero ¿cómo la vamos a hacer? Sí, un monitoreo constante, con una red ante el Ministerio de Seguridad Pública, una policía municipal capacitada. O sea, necesitamos primero asear nuestro cantón para después traer el turismo, para traer tanto el turismo rural como el turismo. Eric, pero estamos de acuerdo, el que tiene hambre, roba. El que tiene el estómago lleno, no lo hace. Por eso en eso hay que tener claridad. No los veo, hablando mucha seguridad, no los veo hablando de igualdad. Claro, porque por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la desigualdad en Coronado ha crecido. Y si usted lo ve a nivel nacional, no solo en Coronado, pero si usted se pone a ver el montón de locales cerrados en Coronado, ¿por qué? Ir a San José cuesta 1.500 pesos, 1.200 pesos para un coronadeño. Bueno, imagínese que acaba de aumentarle 15 colones al pasaje desde la ruta de Coronado, de los barrios. Yo le digo, o sea, eso para una persona de escasos recursos, claro, es un montón de dineral. Entonces, ¿cómo vamos a pedirle a la gente que mira, que sí, que esto, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Es que tenemos que montar estrategias, porque si no lo montamos, o sea, definitivamente yo le digo a la gente, no vamos a salir con este cantón adelante. Este cantón, la única forma de sacarlo adelante es que nos pongamos de acuerdo todos. Sí. Compañero, yo también, hablando de lo que nos ha convocado esta tarde, que son propuestas y es también lo que hablan, pues en realidad quiero retomar un par de temas, particularmente el tema de los deportes, que me interesa mucho. Hay gente muy comprometida dentro de la papeleta de Restauración Nacional con el impacto deportivo, y ya lo decía también Richard, el orgullo que es tener un equipo que fue campeón nacional pero que se ha descuidado, e instalaciones que se han descuidado. Por eso parte de nuestro trabajo o de nuestro plan de trabajo y de nuestras propuestas también es incentivar al mejoramiento de escuelas deportivas, no solo de fútbol, sino también brindar enfoque a otras disciplinas deportivas, porque ciertamente potencial deportivo hay y de sobra en Coronado para competir, pero también tener las direcciones técnicas adecuadas y la fiscalización de los dineros que van para asociaciones deportivas, para que más allá de que ese dinero llegue, se aproveche al máximo, entre otras cosas. Y otro tema lógicamente las instalaciones deportivas, se puede jugar, se puede hacer uso de las canchas que hay en Coronado, están cuidadas, están descuidadas. ¿Cómo está el gimnasio municipal? ¿Cómo está la situación del estadio? Y otro tema que tocaban era el ambiente. Queremos, dentro de las propuestas que tenemos en nuestro plan de gobierno, crear comisiones distritales de aquellos coronadeños que están seriamente comprometidos e interesados con realidad el ambiente, el cuidado del ambiente. El compañero, el director del coronadeño, dicen que el principal problema de Coronado, Cristian, ¿cuál es? ¿Cuál fue el que señaló? Para que la gente lo tenga claro, ¿cuál es el principal problema de Coronado? Muy sencillo y muy fácil, se trata del plan regulador. Hay más de 15 años de que el plan regulador en este cantón no avanza y que consejos municipales se tiran la pelota hacia adelante y no hacen absolutamente nada. Y él planteaba que si alguien quiere progreso para Coronado, tiene que hacer algo con el plan regulador. Vamos a dar don Fernando, que tenía por favor la palabra, luego don Alejandro y luego el compañero. Usted me preguntó en un principio cuál era el problema de Coronado. Ajá. Todos estos proyectos son muy buenos, pero si no hay capacidad de gestión, no se hacen. Y el tema se refleja. No, hoy en día lo digo, gente que viene desde afuera y ustedes cuentan los problemas. Coronado tiene problemas de gestión. Gestión está claro, y les voy a decir, y no es un tema mío, es un tema de la Contraloría. Ustedes saben, y para que el pueblo lo entienda, el plan anual operativo. Plan anual operativo en cualquier empresa, en cualquier municipio, en cualquier institución pública, significa la programación de acciones acompañada de un presupuesto que usted tiene que cumplir. El informe de la Contraloría dice que en ese plan operativo el cumplimiento de metas en esta gestión fue de un 37% sobre 100. Ahí refleja claramente la capacidad de gestión que ha habido durante muchos años en el municipio de Coronado. Y esos son los principales que hay que resolver, y por eso yo ofrezco... O sea, por eso no vino el alcalde hoy, porque no quiere dar cuenta del 37%. Es un tema de muchos años, y por eso yo ofrezco hoy mi experiencia, ¿verdad? Mi experiencia y mi conocimiento en el manejo de la gestión pública. Ok, Alejandro. Ya ahorita, en la otra intervención que voy a poder, voy a hablar del plan regulador. En esta voy a decir dos cosas. Uno, si yo estuviera de alcalde y hago una buena gestión en los 4 años, yo no tendría problema para venir a dar la cara ante todos, ¿verdad?
no habría problema porque uno viene a dar a entregar cuentas a la ciudadanía. Eso con ese lado, para lo que usted preguntó ahora. Hablando de no solo del Uruguay, sino la seguridad, hay que trabajar mucho el deporte y la cultura. Coronado tiene, vea, y ahora hace poquito se le quitó el apoyo, 8 años de ser campeón de baloncesto femenino. Tenemos potencia en fútbol femenino, no solo el fútbol ahora que está en primera, sino también al Arenal Coronado. Y reconozco también, y creo que Coronado tiene que reconocerle, el aporte de Pichi Rodríguez en el fútbol femenino. Hace unos meses se lo recordaba a Carla Alemán. ¿Ah? Se fueron Heredia, ¿no? No confunda. Pero también tenemos judo, tenemos karate, tenemos patinaje, tenemos ajedrez que tenemos que retomar. Todo eso va en la línea de la prevención. Pero también tenemos cultura, tenemos las bandas, tenemos el circo, tenemos la asociación cultural, tenemos la asociación folclórica, que por cierto el municipio les dejó de apoyar en los últimos tiempos. Don Alejandro, pues, se nos va el tiempo, entonces vamos a decir, Chepe, ¿qué tenés que decir? Adelante. Bueno, volviendo a la pregunta que hacías del plan regulador, y el tema es, va un poco ligado con el tema de reactivación económica, que era la pregunta que nos hacías en un inicio. Si no actualizamos el plan regulador, que no tiene 15, tiene 22 años de haberse aprobado. 26 años. En abril, 22. En abril cumple 22 años, en abril de este año. Eso permite un deterioro y un amarre, por decirlo así, en el crecimiento del cantón, porque eso no permite que en algunos casos, le voy a hablar de mi experiencia municipal, muchas veces he visto inversionistas venir a pedir un uso de suelo porque quieren implementar algún tipo de producción, de industria, y no se permite porque el plan regulador sigue amarrando al cantón, y entonces nos devolvemos al mismo tema de que entonces no tenemos una reactivación económica, no tenemos empleo, nos viene la inseguridad. Los compañeros hablaban ahora del tema deportivo, es excelente, es fenomenal, hay que llevarlo a cabo y es parte de lo que llevamos en el Labrador, pero si no tengo reactivación económica, si ese plan regulador no me permite crecer, no se actualiza para que el cantón avance en la actualidad donde estamos en pleno siglo XXI, eso no me va a permitir dinero para el tema de seguridad, no me va a permitir dinero para los temas deportivos, y por ende es una prioridad. Además de que no solo tenemos que tomar en cuenta el plan regulador, también tenemos el plan de desarrollo humano local, que hay que llevarlo a cabo, que fue programado y elaborado por personal municipal y por la misma comunidad. Bueno, yo ahí quería hacer una intervención desde esa perspectiva. Varios de los compañeros acá presentes representan partidos que también han tenido administraciones anteriores y poco se ha hecho. Realmente no han hecho. Importante entonces, más bien, darle la oportunidad a nuevos rostros, porque claramente Coronado tiene gran potencial artístico, gran potencial cultural. En este momento, por ejemplo, la clínica de Coronado acaba de iniciar la escuela de verano, y hay más de 30 personas que son colaboradoras de la escuela de verano, ofreciendo talleres, cursos, tanto de prácticas como bordado, tejido, manualidades, reciclaje, entre otras, que tienen potencial. Lo que se necesita es voluntad política para habilitar espacios, y no solamente en deportes tradicionales, sino en deportes diversos que realmente le den oportunidad a la multiplicidad de gustos que tenemos como coronadeños, y que podemos destacar en otro tipo de deportes que no sean necesariamente el fútbol. Además de eso, bien aseveran el hecho de la reactivación económica con lo del plan regulador, porque realmente si queremos poder generar espacios turísticos, tenemos que poder contemplar esos complejos turísticos dentro del plan regulador, que las zonas altas puedan ser usadas para complejos turísticos con sus debidos procesos, de mano con el ambiente, como debe ser, porque ante todo tenemos que respetar la riqueza que tenemos como Coronado, y a la vez poder capacitar a los productores para que ellos sean quienes puedan generar por sus propias fuerzas ese recurso económico que ingrese al cantón. Definitivamente, yo quiero volverme un poquito a lo que es la gestión municipal. Definitivamente se tiene que cambiar ese esquema que hay en este momento. Vamos a ser honestos. Si seguimos con el gobierno que está, vamos a seguir exactamente con el mismo lineamiento. Tenemos que mejorar, tenemos que cambiar. Por eso es que nosotros estamos aquí, porque nosotros queremos en realidad un cambio de actitud.
permítame nada más para hacerle la pregunta a todos, doña Karen, pero votaron por el anterior, el actual alcalde, votaron 3.500 personas. 6.000. 6.000. O sea, eso no es nada. En Coronado tienen problemas y la gente no vota. No sé qué pasa. ¿Cómo hacen ustedes para motivar a la gente? Porque el problema es que Coronado no se va a resolver con esos 6.000 votantes. Tiene que ser todo el cantón, Karen. Por eso. Es que en esta, en estas elecciones estamos mostrando caras nuevas. Estamos mostrando gente que no tenemos cola que nos pisen. Nosotros no tenemos antecedentes de corrupción. No tenemos absolutamente nada. Por eso es que el coronadeño tiene que cambiar de mentalidad. ¿Y quién tiene corrupción? ¿Usted conoce a alguien? ¿El alcalde tiene problemas de corrupción? Bueno, en primer lugar, pues yo no puedo afirmarlo porque a mí no me consta en términos general. Pero uno sí tiene, nosotros sí tenemos que cambiar, o sea, estamos mentalizados a hacer un cambio. Queremos un Coronado de progreso, tenemos que cambiar. Por eso, perdón, yo quería también celebrar este tipo de espacios y les di, lógicamente, a ustedes la bienvenida a nuestro cantón. Porque ¿cuál es la tragedia? Sí. Que solo nosotros venimos. Sí. A ustedes los invitan, es muy fácil invitarlo a uno al estudio, pero venir hasta acá y conocer con la gente sus necesidades es muy complicado. Y nosotros les agradecemos nuevamente que nos hayan tomado en serio, porque ha habido lugares donde han llegado dos candidatos y uno dice, ¿de qué estamos hablando? Sí. ¿Quieren cambiar el cantón? No participan en eventos donde la gente los escucha. Claro. Con este tipo de programas estamos dándole la batalla y la guerra al abstencionismo que tanto daño le hace a la democracia y que tanto daño le hace a cada uno de los 82 cantones de Costa Rica. A los amigos coronadeños, ven qué hermosa diversidad de banderas hay a mi espalda. Son las opciones. Hoy, los ocho candidatos a alcalde en Coronado, fuimos cordialmente invitados con diferentes mensajes, con llamadas, y aquí estamos 7 opciones nuevas para ofrecerle a ustedes un auténtico cambio. Por eso, vea la diversidad de banderas. Perdón, si el primero, nada más rápidamente, si el primero de mayo me dan la oportunidad, me quito la bandera, el 2 de febrero, me quito esta camisa porque vamos a trabajar juntos. Y si yo soy electo, voy a solicitarle la colaboración a ellos. Y si alguno de mis compañeros es electo, me pongo desde ya a sus órdenes. Yo pienso, Eric, que no aprovechar el expertise es una tontera. Yo sé que muchas veces la gente está buscando trabajo. A veces yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes están buscando trabajo? Porque llegar a un lugar por un sueldo no tiene ningún sentido. Cuando ya uno está viejo, cuando ya uno sabe que la calaca se lo lleva en cualquier momento, uno tiene que darle significado a la vida. Eric, ¿por qué vos estás en esta lucha? ¿Por qué? Es que ahí es donde está la diferencia. Yo le digo a la gente, en el caso particular y personal, Nueva República lleva un candidato que es comerciante de muchos años en Coronado, y entonces ahí es donde viene la diferencia. No dependemos de un salario, inclusive los que llevamos en la papeleta, ninguno depende de una dieta o un salario. Dependemos de crecer a Coronado. Desde el año, yo quiero devolverme, desde el año 1998 que se aprobó el plan regulador, yo le digo a la gente, se supone que ahí viene claramente donde dice que cada 4 años tenía que haberse revisado ese plan regulador. Hoy, 2020, no ha habido una sola revisión del plan regulador. Por eso hay tantas construcciones que ustedes pueden ir arriba sin permisos, sin previos permisos. Yo le digo, ¿cuánto dinero se está desperdiciando? Ahora resulta que si yo tengo una finca de 5.000 metros cuadrados, un lotecito, y no le puedo dar ni siquiera una casa a mi hijo. Vean qué difícil está eso. Deberían existir excepciones. Hay un transitorio cuarto que dice que es para casos de vía excepción, dice claramente, casas de interés social para gente de Coronado. Hoy, y nunca se ha aplicado. Hoy los estoy retando, firmen aquí un acuerdo de caballeros y damas. El que quede, vayan todos con un plan regulador nuevo para Coronado. No le hagan más daño a Coronado, evadiendo la oportunidad de tener un plan regulador. Pero yo quiero que se comprometan públicamente. Efectivamente, Coronado, y quiero hablar del plan regulador en este punto, se promulgó en 1998. Coronado tenía que restringir el crecimiento porque si no se iba a ir de las manos. Coronado creció. Pero Alejandro, ni tanto queme al santo, ni tanto que espérese, no lo haga. Ya le voy a explicar, por eso es importante. Coronado creció en 120% en los años 80. Y un poquito la Trinidad y la parte alta de Cocochea, que toda la población viene para acá. Coronado puede tener 25.000 poblantes, habitantes flotantes. Entonces, eso implicaba lo que decía Eric, que había que estar revisando periódicamente el crecimiento y desarrollo del cantón. Cosa que no se ha hecho.
y ese, el municipio ha sido omiso en esa parte. Nosotros ahora tenemos que revisar lo que tenemos para poder orientar el crecimiento en los próximos años para poder generar empleo, para poder resolver los problemas habitacionales que todavía tenemos, pero también tenemos que tener cuidado de no, por el generar crecimiento, perder nuestra montaña. Y Alejandro, eso es un tema de equilibrio. Hagamos economía procesal, comprométanse públicamente, el que quede, lleven el proyecto en un plan regulador ambicioso, oportuno, que incluya ecoturismo, que incluya montañas, energías renovables. Porque el problema que yo veo en Costa Rica, y no sé si ustedes lo comparten, es que la gente sigue pensando que un partido político lo va a resolver todo. Y otro engaño, y les pregunto a ustedes, la gente a veces se engaña, dice, es que el alcalde lo puede todo, y el consejo municipal. Exacto, ellos son los que... A ver, don Fernando. Aprovechando la tecnología y la transparencia, que también nos salimos muy bien calificados como gobierno local en el tema de transferencia en la Contraloría, parte de las propuestas que yo hago, a mí no me interesa el partido político que llegue el regidor, yo creo que ese mecanismo va a funcionar. Lo primero que pido es transparencia, entonces desde que se llega al municipio las sesiones de consejo tienen que estar en línea, para que aquel que se oponga a un proyecto de desarrollo al cantón, lo sepa el pueblo y lo castigue. Me perdí, las sesiones de consejo no se ven en línea. No se ven. ¡Oh! Entonces, qué increíble, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que usted por politiquear le dice que no desbloquea un proyecto. ¿Qué ha pasado no aquí? Si ustedes que recorren Costa Rica, es una de las problemáticas que se da para el avance del desarrollo de los cantones. Entonces, lo que pido es que sea en línea y que el mismo pueblo castigue a aquel que lo bloquea por bloquear. Entonces, por eso a mí si quedo alcalde, no tengo ningún problema en las diferentes regidores que representen al consejo, porque va a ser en línea y vamos por un proyecto de desarrollo al cantón, y yo creo que en ese sentido estamos comprometidos todos. Correcto. Sí quiero poner un ejemplo para terminar en esto, que sigo insistiendo que es un problema de gestión. Ustedes me hablan del plan regulador, el plan regulador no es el problema, es que hace 20 años no se hace gestión para darle una actualización al plan de regulador. Igualmente pongo de ejemplo en la parte de agroturismo. Desde el 2003 el ICA hizo con la Cámara de Turismo una propuesta para agroturismo y estamos en el 2020, tenemos 17 años de no ejecutar eso. Entonces, ¿qué será? ¿Será el problema del plan regulador o es un problema de gestión en administración? Perdóneme, Fernando, pásele el churuco a Cristian. Doña Karen, a ver si usted con ese micrófono yo quería plantearle, señor director, estamos en 25 minutos, nada más quería plantearles el hecho de que muy bonito el tema, pero podríamos avanzar con otro en el momento que nos da, y es un tema que al señor director le gusta mucho, narcotráfico, y lo voy a decir así, abiertamente, narcotráfico. No, es que es muy interesante, los trabajos que no genera la formalidad, el narcotráfico está dando trabajo. Aquí hay, no voy a mencionar para no menospreciar a nadie ni ponerlo mal, pero aquí hay barrios que se dedican al narco, y es... Si no hay trabajo, ¿qué hacemos, chicos? Richard, usted da en el punto, exactamente. El desempleo es abismal, lo que hay ahorita. Entonces, la salida que va a buscar una persona es... porque en realidad, hablando del narcotráfico, el narcotraficante no es el que va y te vende. Él siempre va a seguir produciendo y va a seguir repartiendo. Es el que anda vendiendo en todos los lugares, en todos los sitios. El que no tiene trabajo, el que no consigue trabajo, no consigue porque no tiene un oficio específico, porque no tiene un estudio. Entonces, cuando empezás a solventar, no es... todo una responsabilidad municipal, porque nos devolvemos a que es un tema de ámbito nacional, pero en el momento que empezás a utilizar las oficinas municipales como la intermediación de empleo, empezar a capacitar a la gente, empezar a buscar, ahora hablaban de que las lecherías ahora han perdido trabajadores porque ahora una sola persona hace el trabajo de cuatro, sí, o sea, porque la sistematización y la tecnología ha hecho que se disminuya el trabajo persona. Entonces, si empezás a capacitar a la gente, puedes empezar a disminuir que estas personas se dediquen a vender. José, pero no me estás respondiendo a la pregunta, ¿qué vas a hacer vos con el tema narcotráfico? Bueno, directamente. Pero ya José no lo respondió. ¿Alguien tiene respuestas? Don Fernando. Bueno, viene el tema de seguridad y monitoreo. Si tenés una seguridad y un monitoreo, minimizás y reducís el riesgo. Tal vez no lo vas a llevar al 0%, pero entre más tengas y mantengas vigilado el cantón con policía, José, con monitoreo, empezás a reducir el riesgo. Seguridad, si tenés a las madres metidas en narcotráfico porque tienen hambre, ¿cómo haces? Ahí me devuelvo el tema del trabajo. Dígame, don Fernando. Yo lo resumo de una manera muy sencilla, en un eje que planteamos desde el principio.
reactivación económica, oportunidades para los coronadeños. Eso es la mejor arma de combatir el narcotráfico, no en Coronado, en Costa Rica. Por eso es importante reactivar la economía, no solo en el país, sino también en el cantón. Esa es la forma inteligente de poder combatir el narcotráfico. Cuando usted tiene oportunidades, están ahí las diferentes oportunidades para poder llevar un sustento de forma honorable a una casa. Sí, se le cierra todas las puertas. Sí, Alejandro, porque claros. Si usted no le da oportunidades a la gente y yo tengo hambre, perdóneme, Alejandro, pero si mi chiquito y mi chiquita están con hambre, yo hago lo que sea. Totalmente. Si no tengo trabajo. Estamos de acuerdo, por eso tenemos, como decíamos hace un rato en la entrevista, la línea de la socialdemocracia tenemos que volverla a retomar y nosotros vamos a contribuir a ello para construir una sociedad más igualitaria. Nosotros tenemos que contribuir en el cantón para que sea, lo que estamos hablando de las desigualdades que usted ha notado ahora, hay que construir una sociedad más igualitaria, con lo cual implica el desarrollo de emprendimientos. Aquí tenemos emprendimientos, pero hay que potenciarlos para precisamente generar empleo para todas estas personas que usted mismo estaba notando hace un rato. Bueno, y Eric, narcotráfico, usted es de aquí, sabe que aquí se mueve mucho el narco. Bueno, imagínese que nosotros como Nueva República hemos analizado la situación. Yo como comerciante de aquí de la zona, no basta solo, y si bien es cierto, hace falta reactivación económica, pero también falta mano dura. Yo como comerciante que tengo mi negocio aquí frente al parque, me doy cuenta de la falta de mano dura que hace falta. Policía Municipal, Ministerio de Seguridad Pública, no se está dando mano dura al narcotráfico. Y se lo digo yo que lo veo todos los días aquí en Coronado. Pero ¿qué es lo que pasa? Uno denuncia y resulta que a uno viene y lo amenaza la familia. Yo tengo 6 hijos y de las cuales yo le digo a la gente, yo cuido a mis hijos, amo a mis hijos. ¿Y dónde tiene que empezar la educación? En mi casa, en mi familia. Porque si yo no quiero que el día de mañana mis hijos sean narcotraficantes o vendedores de droga, perdóneme, yo tengo mi educación para mis hijos y gracias a Dios mis hijos hoy por hoy son profesionales y yo le digo a la gente, la educación empieza en la casa. Pero porque vos tenés una familia, en la sociedad moderna, donde las familias son diferentes, donde la mamá tiene que hacerse cargo de los niños, donde la abuelita ayuda, donde no hay plata, donde tiene que trabajar hasta el perico. Porque hoy nos inventamos las necesidades. Hoy necesitamos internet, necesitamos carro, necesitamos todo. Bueno, y qué bueno que usted lo dice. Y eso nos ha convertido en una sociedad de consumo. Qué bueno que usted lo dice, porque ahí va algo muy importante. Yo vengo de una familia de 10 hermanos, donde yo le digo a la gente, nosotros venimos de abajo hacia arriba, pero ¿cómo se hace? Trabajando. Señores, le digo, mi papá me enseñó una cosa muy importante. Si usted quiere comer, tiene que trabajar. Si hay trabajo, sí, si no hay exacto, trabajo, ¿qué hacemos? Ahí hay un buen punto. Hay que tener oportunidades de trabajo. Creo que el contexto de hace 20 o 30 años es muy diferente al que tenemos los jóvenes en la actualidad. Es importante, ahora que mencionas esto de los problemas intrafamiliares y demás, Coronado tiene que brindar acompañamiento a este tipo de poblaciones. Carecemos de una oficina de la niñez y la adolescencia, carecemos de un espacio para el adulto mayor propiamente, donde se pueda dar atención y acompañamiento a ese tipo de situaciones. Hay muchos problemas que nacen porque hay falta de comunicación en los hogares, hay falta de educación dentro de las familias que se tienen que mejorar. Y desde esa perspectiva, si el municipio puede contribuir con ayuda profesional, abriendo un espacio, sea de capacitación, de charla, donde hayan profesionales de la salud mental también, que puedan brindar apoyo y respaldo a este tipo de poblaciones. Importantísimo en un momento donde hay tantos suicidios. Exactamente, traerían grandes beneficios para esto. Nosotros proponemos abrir un espacio con atención psicológica para poder concientizar. Ustedes y Nueva República tienen diferentes visiones sobre familia, y ahí hay claras, bueno, pero hay que hablar de que hay que cuidar a la familia. En todas las perspectivas, porque está siendo amenazada. Para terminar, no me han hablado nada de la riqueza más grande de Coronado. El agua. ¿Qué van a hacer? Tenemos 5 minutos, ¿verdad, señor subdirector? Hábleme, Karen, hábleme de qué van a hacer. En el mundo entero va a haber guerras por agua. Coronado tiene agua por todo lado. ¿Qué van a hacer con el agua? Bueno, en primer lugar, yo creo que para conservar el agua, primero tenemos que tratar de cuidar todo lo que es la vegetación de nuestro cantón. De manera que tenemos que cuidar esos mantos acuíferos, tenemos que evitar que se tiren desechos sólidos a la cuenca de los ríos.
Yo creo que eso es una de las cosas más importantes. Karen, perdona, tenemos, pero ¿cómo lo hacemos? Rápidamente. Ah, muy fácil. Yo quiero que Coronado llegue a ser un cantón ecológico y que de aquí al 2024 ya tengamos bandera azul en el cantón. Perdónenme, pero siguen sin decirme, mi amigo, importantísimo, agua, riqueza. Importantísimo que la actualización del plan regulador contemple la protección de las zonas de recarga acuífera y que tras de eso logremos poner en manos de ASADAS propias del cantón el manejo de las cuencas de recurso hídrico del cantón. Eric, hablemos de agua. El principio, cuando se hizo el plan regulador, era una de las cuestiones que se hizo aquí, era cuidar el agua. Y yo por eso yo le digo a la gente, hoy por hoy, nosotros debemos seguir con la misma indicación, cuidar nuestra agua, nuestra riqueza. Antes había nuestras asadas, yo me peleé mucho para que esto nunca pasara a acueductos y alcantarillados, porque las riquezas de Coronado están en el agua. Acuérdese, cuando vayamos del plan regulador y cualquiera, yo espero que sea Nueva República el ganador, pero si les digo, si no fuera yo, cuidemos esa parte del agua. Alejandro, agua. En efecto, precisamente cuando hablabas un rato del plan regulador hay que buscar el equilibrio. No hay que perjudicar la montaña porque aquí en Coronado inicia el principal acuífero del área metropolitana, que es el acuífero Barba, que empieza aquí en el lado de la naciente del Virilla y toda esta zona. Y cuidado, no es una zona de altísima recarga aquí, ¿verdad? Es cuidado, correcto, ¿verdad? Por eso hay que protegerla y fundamentalmente, y aquí aprovechando eso, ya a Karen, que está aquí, a Gustavo, a Jimmy, a Eric, a José y a Fernando, los invito a que me acompañen a volar alto y proteger el agua del cantón. No, pero no solo protegerla, sino hay que hacer business, hay que hacer negocios. Vamos a crecer. Perdóneme, esto no puede ser que yo de Coronado le dé agua a la gente que desperdicia y no nos ganemos nada como cantón. Vamos a crecer. Bueno, ya lo del agua está claro, que el agua sobra en el país, el problema es no contaminarla. Hagamos claro el manejo del agua. Entonces lo que debe existir son planes de manejo, pero los recursos naturales se deben manejar de forma sostenible. No hay que preservar por preservar. Son riquezas que debemos aprovecharnos de ellos de forma responsable. Entonces, como planteaba usted, no es conservar el agua por conservarla. Los recursos naturales son también para utilizarlos de forma responsable. Por eso se habla de desarrollo sostenible. La sostenibilidad consiste en hacer uso de los recursos de una forma racional y sostenible. No es preservar por preservar, porque eso no nos va a dar riqueza. José, ya para terminar. Bueno, con el tema del plan regulador hay que tener un cuidado. ¿Por qué? Porque este nos va a permitir un crecimiento demográfico, un crecimiento económico, pero hay una parte que resguardar y es cuidar las cuencas, los mantos, las nacientes, las zonas de protección, la reforestación. Aquí tenemos la subestación de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, que es la que produce los árboles para la reforestación de las zonas de protección y no se aprovecha. Al punto de parar todo, ¿verdad? No, pero es que tenemos dos puntos. Los ecologistas, recordemos, paramos todo y la gente. Recordemos que la parte y la recuperación inicia en una parte donde no hay una afectación a la población, porque nosotros tenemos casi el 70% del cantón en Parque Nacional, y ahí es donde inicia la protección de nosotros. La limpieza de las cuencas hidrográficas, que aquí no se realiza, que la misma municipalidad no realiza campaña, no tiene políticas. Un plan de manejo de desechos y de recuperación de esas cuencas hidrográficas nos permite la limpieza de ellos, porque el agua ya la tenemos, pero hay que empezar a limpiarla. Viene el tema también de ojalá la municipalidad. ¿Ustedes creen que vayan a ganar? ¿Ustedes creen, todos, cada uno de ustedes creen que va a ganar? ¿Quién tiene que ganar aquí? Les hago la pregunta. Aquí tiene que ganar el cantón, aquí no tiene que ganar un partido político, y el día que entendamos que esto no es de Labrador, no es de la Unidad, no es de Liberación y no es de ninguno de los compañeros que está aquí, sino es en bienestar del cantón, aquí el que tiene que salir ganando es el cantón. Yo creo que aquí tendremos que pensar en un Coronado para muchísimos años. Tenemos una montaña preciosa, y yo le digo tenemos porque soy vecino de por acá, y yo hasta ahora que me contaron que había ecoturismo y de todo, creo que a ustedes les falta más contar lo que es Coronado. Ya como para ir terminando, porque nos va a quedar un minuto para cada uno para que terminen, por favor. Desde esa perspectiva es rápidamente importante que el municipio genere espacios de participación y que le dé oportunidades y herramientas a los productores para que puedan publicitarse fuera y dentro del cantón, para generar espacios donde la gente pueda consultar con facilidad
qué opciones tiene el cantón y qué opciones puede ir a visitar, sea en fin de semana, en época de vacaciones, que el cantón sea un destino turístico. Listo, vamos a empezar con el minuto del regalo. Vamos, mi estimado. Vamos entonces en este momento a comenzar con el tema del cierre del conversatorio y cada candidato va a tener un minuto para expresar sus ideas. A partir de ese momento, Cristian, perdón, el agradecimiento a Élite Radio que nos está retransmitiendo, los colegas de 88.5, gracias a ellos que están retransmitiéndole a todo Coronado este conversatorio. Gracias a Élite, Radio Élite, a los colegas, muchas gracias, Cristian. Y además, sí, el coronadeño en la próxima edición va a tener un especial del trabajo que hicimos hoy. Wow, gracias a Luis también. Adelante, mi estimado. Don José, a partir de ese momento, un minuto. Bueno, primero agradecerles al Guardián y a Radio Élite por darnos esta oportunidad de conocernos, de que el cantón sepa más de sus nuevos candidatos, de las caras nuevas, de la gente que quiere algo diferente. Los invitamos en nuestra página Partido Auténtico Labrador, en la página de Facebook, ahí pueden revisar nuestro plan de gobierno donde queremos y explicamos muchas de las razones de cómo queremos recuperar la dignificación del ciudadano. Para recuperar esa dignificación necesitamos seguridad, necesitamos infraestructura, necesitamos espacios públicos con equipo acorde, pero también que las personas, los padres de familia, las personas que se dedican a hacer deporte, que llevan a sus niños, tengan la potestad de ir a sus lugares seguros, tranquilos. Necesitamos una reactivación económica en el cantón para disminuir la pobreza, para disminuir el volumen del cantón dormitorio que ha sido coronado. Y por eso los invitamos este 2 de febrero a que nos acompañe y se sumen al cambio al Partido Auténtico Labrador de Coronado. Muchísimas gracias, don José. Don Fernando, a partir de este momento, en aquella cámara, 1 minuto. Primero agradecer al Guardián.cr por la oportunidad que nos da a nosotros, fortalece la democracia, como lo dije al principio, invitar a todos los coronadeños a que hagan un análisis sobre cada uno de los candidatos, que voten a conciencia porque consideran que más oportunidades les va a dar a Coronado. Los invito, por supuesto, a que vean nuestro plan de gobierno y que de esa manera vayamos todos a votar el 2 de febrero, votar por Coronado, por un Coronado diferente, con un Coronado lleno de esperanza y oportunidades para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Fernando. Don Alejandro, qué pena con usted ahora. Un minuto a partir de este momento. Voy a cobrarle los errores. Les agradezco al Guardián, a Radio Élite y al Coronadeño por este espacio. Como lo hicimos ayer, construimos la clínica de Coronado, la estación de bomberos, el Estadio Labrador, el Colegio Técnico de San Antonio, el Liceo de San Antonio, la Escuela de Montserrat, la escuela Nueva Pío XII, la Escuela de San Francisco. Los invitamos entonces a todos y todas y a los equipos, a los compañeros de aquí, contrincantes, a que volemos alto y que el próximo 2 de febrero todos y todas, ojalá el 100% de la población de este cantón de Coronado, 15 segundos, depositemos el voto. Y como les hemos dicho, si Liberación vuela alto, Coronado también. Muchas gracias, San Alejandro, en el uso de la palabra. Llegó entonces, el lechero, llegó cantando. Gracias, don Alejandro, en el uso de la palabra. Sigue don Eric con su minuto de cierre a partir de este momento. Bueno, quiero agradecerle a los y las coronadeñas el estar aquí hoy presente bajo este frío. Igual a los medios de comunicación que están hoy aquí presentes, quiero decirles que Nueva República es una opción diferente. Yo le digo a la gente, no nos fijemos tanto en personalidades, pero realmente vamos, revisemos los planes de gobierno. Nosotros lo invitamos a que revisen los planes de gobierno de nuestra página Nueva República Coronado. Recuerden, coronadeños, no se está jugando el puesto de nosotros, se está jugando con Coronado. Esto hay que levantarlo y la única forma es levantar a Coronado en todos los ámbitos. 15 segundos. Somos la opción del cambio, Nueva República. Muchas gracias a don Eric de Nueva República y en el uso de la palabra don Jimmy de el Frente Amplio, Frente Pista. Igualmente agradecerle al Guardián, agradecerle a Radio Élite, al Coronadeño, el espacio de participación para informar al coronadeño. Estos espacios son fundamentales para hacer llegar el mensaje. Queremos transformar junto con usted el cantón, queremos
un cambio y somos ese cambio que necesita Coronado. Somos gente joven, somos gente con experiencia, somos caras nuevas en especial. Somos gente que no tenemos ningún problema de corrupción previo, no tenemos ningún cuestionamiento, queremos hacer cosas diferentes y si hay algo muy cierto es que si queremos ver cambios tenemos que hacer cosas distintas, tenemos que votar por personajes y por partidos diferentes que le traigan cosas nuevas al cantón. La juventud tiene la oportunidad 15 de segundos. No solo el presente, sino también el futuro del cantón. Vote este 2 de febrero por el partido Frente Amplio y por un servidor. Muchas gracias. Muchas gracias a don Jimmy, Frente Amplista, y continuamos con el uso de la palabra en su minuto de despedida con don Gustavo Castro de Restauración Nacional. Muchas gracias a Richard, a Cristian, a todos ustedes allá desde donde nos estén observando por esta oportunidad de transmitir nuestras ideas. Coronado somos todos. Restauración Nacional, bandera azul amarilla con el sol de justicia, tiene el liderazgo, la capacidad, la papeleta y también el plan de gobierno indicado para generar ese auténtico cambio a partir del 1 de mayo. Por eso lo invitamos cordialmente para que vaya a votar por las elecciones más importantes que tiene, las que atenderán los problemas de su barrio, de su comunidad, de su cantón, de los 5 distritos de Coronado. El próximo 2 de febrero les invitamos y les recordamos nuestros principales ejes de trabajo: la seguridad, la educación y la generación de empleo en la zona alta, porque Coronado somos todos. Y estamos capacitados para llevar a cabo el cambio que requiere con urgencia Coronado desde hace muchos años. Coronado somos todos. Gracias y que Dios le bendiga. Muchas gracias a don Gustavo de Restauración Nacional y cerramos con doña Karen Marchena de Integración Nacional. El PIN a partir de este momento, un minuto. Por esta oportunidad de poder llegar a ustedes y poder darles un poco del conocimiento y de toda la experiencia que tengo en lo que es el tema de política. Quiero decirles, coronadeños, y especialmente a ustedes, coronadeñas, yo soy la representación de la mujer en el cantón. Por ello les solicito humildemente el voto por esta servidora y por ese grupo de trabajo que son mis regidores y síndicos. Por ello les pido nuevamente su voto este 2 de febrero. Y ese día vamos a empezar a recuperar Coronado. Muchísimas gracias. Bueno, qué lindo, ¿verdad? Muchas gracias, doña Karen. Vamos a ver. Vamos a verlos a todos. Un aplauso para todos ustedes y arriba banderas. Felicitaciones al cantón de Coronado por haberle dicho sí a la democracia, por tomarse en serio esto que va a perjudicar o afectar positivamente a todos los destinos de nosotros. Ha sido un placer para el Guardián haber presentado, aunque nos hemos llevado un frío, pero eso se nos va a olvidar. Estamos a 20 grados con una sensación térmica de 15. Ya me dijeron que vamos todos para la gallinita para ver si nos quitamos el frío, porque aquí, o hasta el molino, ¿eh? Para ver qué hacemos, porque Coronado creo que merece. ¿Donde Camacho? Creo que Coronado merece que la gente los tome en serio. Cristian, el lunes, sí. ¿Dónde está? El lunes no estamos en ningún lado. A ver, vamos a ver, vamos a recordar la agenda para la próxima semana. El martes estamos en Goicoechea. El miércoles estamos en Santo Domingo. El jueves estamos en La Unión. Y Dios mediante, si así lo permite, el próximo viernes 17 estaremos en Aserrí. No vamos a renunciar a hacer el conversatorio en el Parque de Aserrí. Les recuerdo, martes en Goicoechea, miércoles en Santo Domingo de Heredia, jueves en la Unión de Cartago y viernes en Aserrí, si el Señor así lo permite. ¡Viva Costa Rica! ¿Quién dice viva Costa Rica? ¡Viva Costa Rica! ¡Buenas tardes! ¡Que la pase bien! ¡Gracias! Presenta Destino Alcaldías 2020.